They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. A las 8 de la mañana les damos los buenos días en este lunes 18 de mayo de 2009, aquí en Onda Cádiz, en radio también a través de Onda Cádiz de Televisión y de www.ondacadiz.es. Con Ángel Sanz, Juanjo Redondo en la realización, en el sonido, Alfonso de la Rimada, Benji Montoya, y aquí en Onda Cádiz Radio, Pepe Contreras, muy buenos días. Muy buenos días, Guillermo. Y un servidor, Guillermo Riol, que les saluda. Comenzamos este tiempo de radio que durante las próximas tres horas les va a adelantar lo más notable de la actualidad de este mes, que poco a poco se nos va escapando. Una jornada en cuanto a la que lo meteorológico se refiere, ha amanecido con cielos poco nubosos o despejados, con alguna nube alta durante las primeras horas, en la zona del estrecho. Las temperaturas, en cambio, son en ligero ascenso, vientos del noroeste flojos en el interior y moderados en el litoral, tendiendo a oeste por la tarde. Hace fresquito a esta hora de la mañana, cuando salgan a la calle lo van a comprobar si no han salido ya. La máxima prevista hoy en Cádiz es de 21 grados y la mínima 14. En este momento tenemos 17 grados. Y si es de los que siguen confiando en la suerte, si juegan naturalmente para poder paliar un poquito la crisis, sepa que el número premiado la noche de ayer del cupón de la 11 fue el 7852, 07852. El supercupón fue para el 1001 y el reintegro para el 2. Y en lo que al gordo de la primitiva se refiere, la combinación ganadora fue la compuesta por los números 4, 18, 19, 26 y 47. El número clave fue el 0. 2 minutos sobre las 8 de la mañana, lunes, como decimos, 18 de mayo. Vamos también a conocer cómo se encuentra a esta hora de la mañana el tráfico por las principales vías de circulación de la ciudad, así como también de entradas y salidas, y para ello, como cada jornada, conectamos con la sala de pantallas de la Jefatura de la Policía Local de Cádiz, donde está Esmeralda Ramírez. Buenos días, Esmeralda. Buenos días. Lunes 18, ¿cómo se encuentra el tráfico a esta hora? Pues el tráfico en la mañana de hoy es fluido prácticamente en toda la ciudad, aunque debemos resaltar que la vía más transitada es la avenida principal desde la entrada por José León de Carranza hasta llegar a la altura de Ana de Villa. En el puente José León de Carranza el tráfico fluye con normalidad, al igual que la avenida Juan Carlos I, despejada en todos sus tramos, por lo que se recomienda la entrada y salida de la ciudad por esta vía. En la plaza de Sevilla el tráfico fluye sin incidencias. No se han observado retenciones importantes y les recordamos que en la mañana de hoy lunes la avenida de la Bahía quedará cortada al tráfico debido a la instalación del Piojito. Buenos días. Muy buenos días, Esmeralda, y hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. A las 12 de la noche más o menos finalizábamos aquí en Onda Cádiz Radio la retransmisión ininterrumpida desde las 8:30 de la tarde de ese primer encuentro de la fase de ascenso a Segunda División A. ¿Qué vamos a hacer ahora? Hablar largo y tendido, resumido naturalmente, del mundo del deporte, de ese encuentro que el Cádiz Club de Fútbol disputó en la noche de ayer en el Estadio Ramón de Carranza. La cara de sueño todavía de nuestro compañero Nacho Limón se adivina. Nacho, muy buenos días. Buenos días, compañeros. ¿Qué tal? Muy bien ayer, muy bien la remisión del encuentro, ¿eh? Completísima. Muy fácil cuando tenemos a compañeros de la talla de Alfonso de la Rimada y de Benji Montoya. Con dos compañeros en el control, efectivamente, Alfonso y Benji. Y los comentarios, la narración impecable de Nacho Limón de un encuentro que lástima que ayer pudo haber quedado, yo no digo que sentenciada, pero sí al menos en un 50% la eliminatoria, y no fue así. Sí, a priori todos antes de comenzar el partido hubiéramos dado por bueno el 1-0, portería sin encajar goles y viajar a Irún con esta renta, aunque sea mínima. Pero viendo cómo se desarrolló el partido, teniendo en cuenta que a los 54 minutos el Real Unión de Irún ya jugaba con un futbolista menos y que incluso
El CAI dispuso de algunos minutos, hasta 10 prácticamente, para sentenciar el partido con dos jugadores menos el Real Unión. La verdad es que todos coinciden, todos los medios en el día de hoy, en que la ventaja es buena, pero que podría haber sido mejor teniendo en cuenta las circunstancias que desarrolladas del partido. Los telespectadores de Onda Cádiz Televisión están viendo en estos instantes imágenes del ambiente que se respiraba desde primera hora de la tarde, y que decir, por bueno, desde la hora del almuerzo, por la mañana. Desde por la mañana, un ambiente en la ciudad realmente increíble, y esas imágenes que ven a través de la pequeña pantalla, pues hablan por sí mismas de ese ambiente auténticamente de fiesta, de una afición a la que yo creo que habría que hacerle un homenaje. La afición fue realmente espectacular en el día de ayer. Desde bien entrada la mañana ya vestían de azul y amarillo la capital gaditana, desde muchos y diferentes puntos de la provincia. Y por la tarde ya, en los minutos previos a la disputa del partido, en los aledaños del estadio Ramón de Carranza, ya se iban agolpando los aficionados del Cádiz para recibir no solo al equipo amarillo, sino también para meter presión al rival, al Real Unión de Irún, que llegaba eso de las 7 de la tarde para posteriormente recibir, como decíamos, al equipo amarillo, ahí entre los aplausos y la ovación de los aficionados que animaban y apoyaban a los jugadores del Cádiz y al cuadro técnico. Un encuentro vibrante, yo no diría que mediocre, pero que sí que el Cádiz podía haber jugado mejor de lo que lo hizo, ¿no? La realidad es que delante también tenía el Cádiz. ¿Pudieron los nervios, equipo, Nacho, un poquito ayer? Yo creo que no. Yo creo que delante tuvo un equipo que supo leer muy bien el partido, que salió desde el principio a sabiendas de lo que tenía que hacer para frenar, en este caso, la maquinaria amarilla. No tuvo ningún tipo de contemplación a la hora de cortar el juego. De hecho, se quedó con dos futbolistas menos. Cada vez que el equipo amarillo llegaba a tres cuartos de campo, tenían claro que tenían que cortar el juego del equipo de Javier Gracia. Así lo hicieron. Le costó a la postre el jugar con dos futbolistas menos, como venimos reiterando. Pero los jugadores del Real Unión de Irún, al terminar el partido, es un dato bastante significativo y una imagen que vale por sí sola, se marcharon hacia la ubicación de los aficionados del Real Unión de Irún, que se dieron cita ayer en el Carranza, y festejaron la derrota prácticamente como una victoria, viendo cómo se había desarrollado el partido y teniendo en cuenta la ventaja y que se tiene que jugar un partido todavía de 90 minutos en Irún. El gol de Mariano Toeldi a los 10 minutos de partido, fruto de una jugada ensayada que parte con iniciación de Carlos Caballero para Dani Fragoso, buena la ruptura de Enrique, que tendríamos que ver y posteriormente analizaremos si parte en posición correcta, y Mariano Toeldi, que muy listo, parte también en ventaja y cabecea a la perfección el pase medido del extremeño. Hasta el descanso todo igual, 1-0. A los 9 minutos se quedaba el Real Unión de Irún con un futbolista menos, ya que Aitor veía la segunda cartulina amarilla. Tuvo alguna ocasión el Cádiz en algún saque de esquina, por ejemplo, antes de finalizar el primer periodo, que se marchaba al palo, rechazado por un futbolista del Real Unión. Y a falta de 6 minutos para el 90 reglamentario, el colegiado madrileño expulsaba a Gavarain por también segunda cartulina amarilla, y el Cádiz afrontaba los 6 últimos minutos del encuentro, más los 6 que tenía de prolongación. Como indicaba Salvador Chirino con el marcador electrónico, eran prácticamente 10-11 minutos que tenía el Cádiz para jugar en ventaja con dos jugadores más, pero que no tuvo oportunidades apenas para gozar de una segunda ventaja o una tercera. El técnico del Real Unión de Irún se mostraba al final del encuentro en la rueda de prensa. Hombre, yo no diría que enfadado, pero sí un poquito molesto con el árbitro, aunque tenía palabras realmente elogiosas para el Cádiz, el estadio, la afición, el equipo, para todo, ¿eh? Sí, no obstante, sorprendido también, destacamos que en su comparecencia, y como él mismo reconocía en rueda de prensa, dice, puede resultar a lo mejor algo chulesca mis declaraciones, pero el equipo que va a ascender a la segunda división va a ser el Real Unión de Irún. Tiene mucha confianza y de hecho ya está concienciando a los suyos de que él ha salido vivo de aquí en un partido bastante complicado, que quedan 90 minutos, que espera que sus aficionados aprieten igual que lo han hecho los cadistas aquí en el Ramón de Carranza. Y bueno, necesita un gol para empatar la eliminatoria, dos para superarla, pero en caso de que el Cádiz
consigue un tanto allí en Irún, va a obligar al equipo vasco a hacer tres tantos. Bueno, lo importante es que el Cádiz mantuvo su portería cero, que es muy importante que no haya encajado ningún gol, y que el próximo domingo el partido de vuelta a las... Sí, dime, Nacho. La nota negativa del encuentro se produjo a la media hora de partido, cuando Raúl López abandonaba el terreno de juego. Incluso entre lágrimas el lateral jerezano, ya más calmado en la zona mixta cuando hablábamos con él. Hoy se le van a realizar las pertinentes pruebas médicas para conocer el alcance de esa lesión, que en principio es de rodilla, visto que las dolencias precisamente vienen en esa rodilla derecha, en un mal gesto del lateral a la hora de apoyar el pie. Ojalá y que no sea nada, y que el bueno de Raúl López, una pieza fundamental y clave en el esquema táctico y técnico del equipo amarillo, se vea recuperada de cara al encuentro del próximo domingo, que decíamos se jugará a las 7 de la tarde allá en el Estadio Vasco de Irún. A las 7 de la tarde va a comenzar ese encuentro, que lo vamos a llevar en directo desde las 6:30 de la tarde, y esperemos contarle el que sea partido definitivo, el que otorgue el objetivo final del equipo amarillo, que no es otro que el ascenso a la segunda división, donde también estarán muchos aficionados del Cádiz, al menos mínimamente 600, que son las entradas que ha facilitado el equipo vasco, más aquellos que listamente ya se han movido y han conseguido algunas entradas allí en el País Vasco. Con lo cual se cumplirá una vez más que el Cádiz, caso de cantar el alirón, lo hará muy lejos, en este caso, lejísimos del estadio Ramón de Carranza. Hoy jornada de descanso para el plantel amarillo, después del encuentro disputado la noche de ayer, y a partir de las 3 de la tarde, libre directo en Onda Cádiz Radio, con un análisis en profundidad de lo que fue ese encuentro, ¿verdad? Sí, tendremos aquí a nuestros compañeros habituales, los de ayer de la retransmisión, Amador García Delgado, colegiado para analizar las jugadas polémicas. Y hoy, invitado especial, el jugador del Cádiz Club de Fútbol, Carlos Caballero, estará en el estudio principal de Onda Cádiz Radio para analizar junto a nosotros lo que fue ese partido de ida de la fase de ascenso. Y a partir de las 10 de la noche, el submarino amarillo también en Onda Cádiz Televisión, con la participación de Nacho Limón. Me imagino tú ya a esa hora estás ya... A esa hora estamos... Ya... Depende del día, estamos missing o no. Casi, casi, ¿no? Casi, casi, casi en la cama ya, Guillermo. Casi, casi en la cama ya. Pero bueno, en cualquier caso, como pueden comprobar a través de Onda Cádiz Radio, y por la noche ya... En el submarino amarillo, análisis exhaustivo a ese primer encuentro que ha disputado el Cádiz de la fase de ascenso. Qué lástima, como digo, de que no se haya podido solventar en un porcentaje importante aquí en el Ramón de Carranza. No lo olviden, a las 3 de la tarde y hasta las 4, libre directo, dirigido y presentado por Nacho Limón. Gracias, Nacho, y hasta luego. A vosotros, compañeros. Un saludo, buenos días. Buenos días. Buenos días. Las 8 de la mañana y 11 minutos, estos son los buenos días que les damos desde Onda Cádiz Radio cada jornada de 8 a 11 de la mañana, después de haber conocido la información deportiva de la mano de nuestro compañero, como es habitual también cada día, Nacho Limón. Saludamos y reiteramos el saludo también a Pepe Contreras, delegado en Andalucía del Economista. Buenos días, Pepe, de nuevo. Buenos días, Guillermo. También vamos a aprovechar para saludar, que acaba de llegar muy temprano y puntual, como nos tenía prometido, a nuestro primer invitado en la mesa, la tertulia de Onda Cádiz Radio, aquí del Buenos Días, don Javier Almagro, delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía. Muy buenos días. Acérquese, por favor, al micrófono. Ay. Muy buenos días. Buenos días y bienvenido. Gracias por su cita y por venir y por cumplir con la invitación que le hacía Onda Cádiz Radio. Con usted vamos a estar, señor Almagro, tan solamente en unos instantes, que repasemos la prensa y los principales temas informativos, y también se incorporen a la mesa el resto de compañeros que van a compartir este rato de tertulia aquí en Onda Cádiz Radio. Una prensa, Pepe, que hoy en portada, en lo que a la prensa local se refiere, recoge naturalmente a primera página el encuentro, las fotos, las instantáneas de ese encuentro de la noche de ayer del Cádiz Club de Fútbol. Así es, pero antes, si te parece, vamos a anotar, como siempre hacemos, las claves de lo que va a ser una semana bastante movidita en el plano político, y además algunas pinceladas para dibujar la fotografía de la semana. Por cierto, después de 8 años se sigue presentando Fernando Santiago, va a volver a presentarse a la Asociación de la Prensa de Cádiz. El viernes 22 tenemos a Leonel Fernández, este señor es el presidente de la República Dominicana, que inicia hoy una visita de Estado a España con una agenda realmente amplísima. También hoy, evidentemente, hay que destacar algunas pinceladas en la actualidad. Por ejemplo, el Diario de Cádiz acompaña a Pepe Macías en un recorrido solidario por la ciudad. Se nos ha ido Mario Benedetti, a los que amamos la poesía y la sensibilidad, pues nos da hoy un pequeño pellizco el corazón. 88 años, ha muerto en Montevideo.
Lo de Alcalá los Gazules, ni tanto, ni tan largo, ni tanta bronca, y al final, como dice el señor Cordero, el pueblo ha sido súper conocido, ha salido en todos los papeles y ha salido en todos los medios de comunicación. Ahora falta una campaña de promoción para aprovechar la historia. Al final no fueron tanto los manifestantes y cada uno ejerció la libertad de expresión como buenamente entendió. Y también esta semana tenemos aquí al presidente de la Junta, estará en la provincia, en concreto en Jerez, para celebrar los 25 años del Diario de Jerez del Grupo Yolí, periódico con el que tuve también el honor de trabajar durante un tiempo y que va a celebrar precisamente un acto de conmemoración. Griñán aquí dará mucho juego. Pero vamos ya directamente al diario de Cádiz. A la prensa. Ahí está, el Cádiz toma ventaja en el Carranza, pero deja que el Real Unión salga vivo. Este es un titular para quedar bien con todo el mundo. A mí no me cabe duda, evidentemente. Y luego después, en páginas 2-3, el reportaje estrella del diario, los propietarios dejan las agencias de alquiler al suprimirse las subvenciones. La Junta reconoce, dice el diario, que todavía quedan muchos expedientes sin resolver. Luego después también, Villamartín, Sanlúcar, Rota y Jerez son los epicentros de la industria fotovoltaica en la provincia. Y en el capítulo de sucesos, el diario destaca, en la página 16, una agresión en Cádiz. Un hombre resulta herido tras ser apuñalado en la barriada de La Paz. Se investiga si fue producto de un enfrentamiento callejero. ¿Bien? Parece ser que fue fruto de una pelea callejera en la que todavía no ha habido ninguna detención y en la que la policía todavía sigue investigando. Bueno, afortunadamente, el herido fuera de peligro. Está claro. La Voz es toda portada, absolutamente. La portada de amarillo. Como podemos ver, juntos subimos 1-0 y muere a los 88 años el escritor uruguayo Mario Benedetti. Poco espacio queda en el diseño de La Voz. Una foto significativa, ¿eh? Sin duda, y además una buena foto y el logo que está utilizando la campaña La Voz. Decía ayer, perdóname Pepe que interrumpa, no sé si se ve aquí la portada de La Voz, pero ayer por la pequeña pantalla de la retransmisión del encuentro por televisión se veía una pancarta en el fondo norte del estadio Ramón de Carranza y decía: ser gaditano, un orgullo; ser del Cádiz, una religión. Yo creo que son dos frases que definen perfectamente lo que significa el Cádiz Club de Fútbol en nuestra ciudad y también parte de nuestra provincia, ¿eh? Y hablando de cosas que vimos ayer, el programa que hace el Follonero en La Sexta nos trajo un análisis de lo que pasaba en el encuentro del Barça y el Athletic Bilbao, y la verdad es que no deja en muy buen lugar, evidentemente, a algunos intolerantes. Pues sí. Bueno, la información opta por el tema del Puerta del Mar, que será noticia además esta semana. Por cierto, los nacimientos bajan un 6,4% en el Puerta del Mar. Que la crisis es muy mala, Pepe. Ahí está. Acuerdo, la no tenemos tiempo. Mala. Acuerdo en el 90% de los expropiados de montañeses en San Fernando. La marcha de Rota también disminuida. Aparte que tienen que venir de Sevilla para inaugurar aquí, los de Izquierda Unida deberían darle un poco de vergüenza, porque yo creo que vengan a los compañeros de otro sitio a organizar este tema. 100 personas, no vino Cayo Lara, pero sí vino Diego Valderas, porque, bueno, uno tiene que comerse los marrones cuando las cosas no van bien, claro. Tanto como comerse un marrón, no creo. Creo que el pobre tuvo que venir a dar el tipo, reconoció que fue un fracaso la manifestación, sí. Ya no estamos tanto en contra de las bases, teniendo en cuenta fundamentalmente el tema del empleo, pero claro. Bueno. Y también fotón para el fútbol, el Cádiz no aprovechó para rematar a un marrullero Irún. Estos son los tres periódicos locales. En el Mundo... Al Mundo hoy, porque sí. El Mundo hoy se descuelga con, yo creo, lo venía escuchando esta mañana muy temprano para acá por la radio, con un demoledor artículo y exhaustiva publicación e información todavía en torno al 11M. Yo creo que esta semana estoy completamente seguro que va a haber reacciones por parte del gobierno a esta historia, porque lleva ya el Mundo 4 días en portada llevando asuntos relacionados con el 11M, pero este es espectacular. El químico Antonio Iglesias relata por primera vez lo que ocurrió durante la prueba pericial, cuando surgieron dos convidados de piedra ajenos a la goma 2 ECO. Recordemos que lo del Titadín y la goma 2 ECO vinculaba o bien al entorno de ETA o bien a islamistas. Con lo cual, este asunto no sabemos. Hoy hemos escuchado también en la radio algunos pasajes de la intervención esta mañana en la COPE de Jiménez Los Santos. Esto va a terminar haciendo reaccionar al gobierno, yo estoy completamente seguro. No tiene más remedio, porque están saliendo ya, como digo, muchas informaciones, y además yo cuando digo demoledor no lo digo por nada, sino porque se están ya vertiendo en este caso opiniones y sobre todo informes que están poniendo muy en entredicho, según el periódico El Mundo, siempre todo lo que se sacó a la luz y la información oficial que hubo con respecto al tema. En fin, yo os recomiendo que lo lean. Sí. También destaca El Mundo: Zapatero llama cobarde al PP y anuncia un pacto sobre el nuevo modelo de crecimiento. La economía, la crisis sigue estando muy presente en la hoja de ruta de la oposición y, por supuesto, del gobierno de Rodríguez Zapatero. Es imprescindible hacer el ridículo cada año en Eurovisión. Sabía que lo ibas a decir. Titular bajo la mancheta del Mundo, que publica precisamente en su edición de Andalucía El Mundo. Yo no diría que rozase el ridículo España. Soraya estuvo bien. Estuvo bien Soraya, pero realmente llevamos 2 años en los
los que no levantamos cabeza en Eurovisión, y ese penúltimo lugar en el que tan solo Andorra nos dio 12 puntos, 12 votos a la canción de Soraya, pues no se habla muy mucho. Algunos sacan de contexto el tema, dicen, ¿tan malas relaciones tiene España con el resto de Europa? No sé. En fin, El País titula su información destacada. Una foto, por cierto, de Santo Cirilo en blanco y negro. Preciosa la idea, la opción de hacer el blanco y negro en portada. Muere Benedetti, el poeta del compromiso, titula muy acertadamente El País. Y también una información sobre la trama de corrupción, supuesta trama de corrupción del Partido Popular. El tesorero del PP recibió de Correa 1,6 millones de euros y viajes de regalo. La investigación acumula nuevos indicios contra Luis Bárcenas. Sigue ostentando el cargo todavía en la ejecutiva del Partido Popular. Veremos cuánto aguanta. Y también una buena intervención por parte de la policía. Cae en Marbella el español, sanguinario jefe de la Camorra. Menudo personaje, y menudos personajes que también viven de vez en cuando pues la buena vida en nuestro país. Pero bueno, eso tienen las democracias, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí. Y otro titular también del País que destacaría: el gobierno va a ofrecer permisos de trabajo a extranjeras maltratadas. Se trata de penalizar a las ONG que acojan a sin papeles, y bueno, va a ser un motivo de polémica, estoy completamente seguro. Y Gordon Brown, primer ministro británico, prometió ayer disciplinar a los diputados que han abusado del sistema de gastos de la Cámara de los Comunes, los que se han pasado un poquito de la raya gastando más cosas, por ejemplo, pues financiar la limpieza de piscinas privadas, comprar muebles de lujo. En fin, el Partido Laborista está prácticamente en la cima en los sondeos que publica la prensa británica. Son algunos de los aspectos de esta semana. Yo, de todas formas, también destacaría hoy, sin duda, como te decía, el hecho de la manifestación de este fin de semana, que al final las cosas se dimensionan en función de los resultados, pero también se contribuye a la alarma pública, generando una inquietud absolutamente irresponsable en todo lo que ha pasado al final en Alcalá de los Gazules. Nada de nada. Nada de nada, que decimos por nada de nada, porque la manifestación se celebró en el Alcalá de los Gazules. 100 personas. Poco más, con tranquilidad, en un ambiente festivo, y se trataba únicamente, pues, ¿y se quedaron a comer por allí, ¿eh? Sí. Bueno, un día fantástico, porque por la zona de Alcalá se come auténticamente de maravilla. Eso hay que decirlo, aparte de ser una población realmente preciosa. Los principales titulares de prensa, repasados con Pepe Contreras, 8 de la mañana, 21 minutos. Desde las 8 de la mañana, como siempre les decimos, de lunes a viernes, dándole los buenos días, vamos a repasar ahora algunos de los temas de actualidad que han marcado este pasado fin de semana. Todos a una y máxima coordinación y colaboración institucional y política para hacer del Bicentenario un éxito rotundo. Ese fue el mensaje que en su primer acto oficial el nuevo presidente del consorcio del 12 quiso impulsar entre todos los organismos y agentes implicados en la conmemoración del Bicentenario. Luis Pizarro quiso así abrir una nueva etapa en la que se aparte toda confrontación partidista y prime el esfuerzo colectivo con el objetivo común, con absoluta lealtad y compromiso. Le escuchamos. Tenemos que proyectar claramente una imagen, no solamente a los ciudadanos y ciudadanas de la Bahía y de los ayuntamientos de la Bahía, de Cádiz, de San Fernando, del resto de la provincia, sino que tenemos que dar también una buena imagen al conjunto del Estado español, de que efectivamente vea que aquí todos a una estamos empujando todos hacia ese mismo objetivo, todos a una estamos arrimando el hombro en ese objetivo de que esto sea un éxito. Tras el acuerdo alcanzado con todos los partidos para apartar de rivalidades el 12, Pizarro respondió a las dudas sobre el desarrollo de los proyectos comprometidos. A este respecto, dijo tener absoluta confianza de que se cumplirán todos en la fecha prevista, con particular referencia al Oratorio de San Felipe y el Castillo de San Sebastián, aunque sí insinuó que para ellos quizá sea necesario un mayor esfuerzo y atención. Si tenemos que estar muy encima de las administraciones para que efectivamente ese compromiso que han adquirido todas estas inversiones, estar muy encima para que no haya ningún tipo de problema que pueda ralentizar. La alcaldesa Teófila Martínez saludó ese nuevo espíritu de entendimiento que espera de las buenas palabras y que se vea plasmado además en hechos concretos. Escuchamos a Teófila Martínez, alcaldesa de Cádiz. El hecho de que tengamos más reuniones que las habituales, el hecho que nos coordinemos las fechas de las actividades, el hecho que no solamente se hable de buena sintonía o de lealtad, sino que se visualice, ¿no? Eso es muy importante. Y segundo, que tenemos que hacer un esfuerzo porque todo el mundo cumpla con los compromisos, porque además de aquí al 12, en el caso de la ciudad de Cádiz,
San Fernando Unido, pero en caso de, nos van a surgir nuevas oportunidades de hacer cosas que vamos a tener que ponerlas encima de la mesa. Y para eso tenemos que tener garantizado lo que hasta ahora nos habíamos comprometido. Durante el consejo celebrado el pasado viernes, Teófila Martínez propuso una mayor colaboración del consorcio en la promoción de actos del Bicentenario que se impulsen desde el propio ayuntamiento. Teófila Martínez. Si es en Cádiz, pues que el ayuntamiento de Cádiz también colabore en esa producción, si es en San Fernando, y si es en la provincia, que sea la Diputación, ¿no? Pero además también he planteado que habrá producciones de los municipios que necesiten una colaboración especial del consorcio, aunque la producción sea municipal. Las dos variables. La buena sintonía y el acuerdo general del pasado viernes se verán reflejados en el mayor celo de todos y el aumento de reuniones de coordinación que se intensificarán en los próximos meses. Por otra parte, casi 1 millón de euros se invertirán en la zona de la barriada de La Paz. Ayuntamiento y Junta de Andalucía cofinanciarán al 50% la colocación del césped artificial del campo Pedro Fernández y la transformación del antiguo edificio náutico como vestuarios y oficinas administrativas. La alcaldesa Teófila Martínez anunció además que esta zona dentro del nuevo PEGOU está proyectada como una futura gran bolsa de aparcamientos. Dar los campos de fútbol, hacer el aparcamiento y luego volver a poner los campos de fútbol encima, ¿no? O sea, pero quiero también decirle a los gaditanos que hasta ese punto está pensando el equipo de gobierno en el futuro de la ciudad. La regidora mostró su sorpresa ante las alegaciones presentadas por la actual delegada de Vivienda, Silvia López. Aseguró que el nuevo documento urbanístico ya se incluye la posibilidad de que colaboren técnicos de otras administraciones, asociaciones o colegios profesionales en la Comisión Local de Patrimonio. Además, recordó que este órgano atiende a los edificios protegidos, fachadas y patios según las ordenanzas. El nuevo PEGOU exigirá la instalación de ascensores en edificios a partir de la planta más 2, por lo que Teófila Martínez subrayó la necesidad de proyectar los espacios edificables antes de ejecutar el proyecto. Lo escuchamos. No es lo mismo pedir poner un ascensor en un edificio catalogado o catalogado su patio, que hay que poner un elemento que, según la Comisión de Patrimonio, no cabe en ese patio porque va en contra de la norma de protección del patrimonio. Lo que decimos, hágalo usted quitándole metros a la zona edificable por dentro. Eso no hay ninguna pega. Ahora, si no quieren perder metros, nosotros no podemos hacer otra cosa. Entre otros asuntos, el equipo de gobierno también trató la aprobación del pliego de condiciones para la contratación de las obras de reparaciones en el Paseo de Astilleros. Se invertirán 70.000 euros para la recuperación de inmobiliario urbano deteriorado. Por otra parte, se adjudicaron definitivamente la remodelación de varios espacios de la laguna y la tercera fase de rehabilitación del Castillo de Santa Catalina. Y el Grupo Popular de Diputación exigió el viernes a la Corporación Provincial un mayor esfuerzo inversor que contribuya a paliar los efectos de la crisis. Los populares llevarán esta reclamación al próximo pleno provincial en forma de varias iniciativas. Según explicó su portavoz, Mercedes Colombo, de una parte se reclamará la implantación de un plan especial de empleo para las mujeres de las pequeñas poblaciones que ha definido como las mayores víctimas de la crisis. Además, aprovechó que se presentará la liquidación favorable del presupuesto de 2008. Interpelarán al gobierno por los incumplimientos en el prometido esfuerzo inversor. Las 8 de la mañana, 27 minutos, y nos habíamos dejado fuera anteriormente en el repaso de la prensa también la portada del periódico de información económica El Economista. Sí, justamente, y además hablando de algo importante, que es el tema de las moras, el Estado exige proveedores solventes. Se está poniendo mucho más riguroso, titula El Economista, hay requisitos más duros para los contratos, y la Organización Mundial del Comercio titula a cuatro columnas El Economista, carga contra las barreras comerciales que levanta Obama. No hay tanto apoyo ni tanto cariño cuando el G20, por cierto, recoge en un informe de la OMC que esto puede ir en contra de los intereses de los países, precisamente a los que en teoría se debería ayudar.
los países emergentes. Y por otra parte, Ratan Tata, que es el presidente del grupo empresarial Tata, pues dice que si sigue la crisis, los proyectos de Land Rover y Jaguar se pararán. Son datos que hoy aparecen publicados, como ves en la portada del Economista. Y bueno, yo creo que damos la bienvenida y empezamos, ¿no? Vamos a comenzar, efectivamente. Son las 8 de la mañana y 28 minutos a nuestra tertulia, esta primera parte de la tertulia aquí en Onda Cádiz Radio, en Buenos Días. Habíamos saludado ya anteriormente a nuestro primer invitado en la tertulia, que es don Gabriel Almagro, delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, al que reiteramos los buenos días, señor Almagro. Muy buenos días. Gracias por estar aquí. También a los compañeros que se han sumado también ya a esta mesa de tertulia. Por una parte tenemos a José Antonio Hidalgo, director adjunto de Diario de Cádiz. José Antonio, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. Encantado. Y también a José Alejandro Masía, redactor de Información Bahía. Buenos días. Sé que madrugó es importante para ser lunes, ¿no? Sí. Un poquito, ¿no? La verdad que sí. Sobre todo porque los horarios, como siempre decimos, de los compañeros de la prensa escrita son bastante incompatibles con lo de la radio, ¿verdad? Sí, hombre, pero vamos, que tampoco por un día no pasa nada, se hace un esfuerzo y aquí estamos y es un placer participar en esta mesa de debate. Y se eso agradece, de verdad que sí. Falta todavía nuestra compañera Fátima Sánchez, que esperemos, de Informativos de Onda Cádiz, que esperemos que durante la mañana también este tiempo se incorpore con nosotros. Don Gabriel Almagro, delegado del Gobierno de la Junta, cargo hace muy pocos días, apenas poco más de dos semanas, ¿no? Efectivamente. Yo estaba desempeñando labores en la Delegación de Vivienda y con la reorganización del Gobierno andaluz a raíz de la toma de posesión del presidente Griñán, el consejero Pizarro pensó en mi persona como el idóneo para desempeñar las labores de la Delegación del Gobierno en Cádiz y me incorporé a esta tarea con muchísima ilusión y con muchísima pasión y estoy conociendo a día de hoy cuál es la realidad de esta provincia. ¿Y cuáles son los principales retos a los que teme se va a tener que enfrentar en los próximos días? Bueno, retos bastante, no distintos de los que tenía desde la Delegación de Vivienda. En esta delegación lo que nos tenemos que dedicar fundamentalmente es a coordinar la gestión de las demás delegaciones y a tratar de minimizar en lo posible los plazos para poner en marcha todas las iniciativas que vengan a redundar, sobre todo en generar empleo, que es la principal preocupación que tenemos a día de hoy. Da la impresión, señor Almagro, y lo cual es una muy buena, creo que, noticia, porque ya precisamente el pasado viernes don Luis Pizarro se encargaba, nuevo presidente del consorcio para el Bicentenario, se encargaba precisamente de limar todo ese tipo de historias, por así decirlo de alguna forma, usando una palabra quizás poco gráfica o políticamente no correcta, pero que define perfectamente cuál es el espíritu que define esas nuevas actuaciones por parte del Gobierno andaluz y usted como delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, de por todos los medios afrontar directamente y de cara, como hay que hacer, los graves problemas que aquejan a la provincia de Cádiz, que no son pocos, desgraciadamente, pero que, como usted calificaba hace tan solo un segundo, con mucho espíritu de trabajo, con mucha buena voluntad e intentando implicar a todos los agentes sociales, políticos y económicos para hacer todos una causa común y tirar para adelante, porque remar para sitios contrarios no vale absolutamente para nada, creo, ¿no? Evidentemente, el objetivo no es otro que poner esta provincia en el lugar que le pertenece. La verdad que las posibilidades son enormes y las medidas adoptadas son también abundantísimas, con lo cual solamente cabe que vayan fructificando y que en poco tiempo pues empecemos a ver resultados, ¿no? Acertaba precisamente José Antonio Hidalgo otro día un análisis previo, el día anterior, en su periódico sobre el nuevo espíritu que iba a impregnar la actuación de Luis Pizarro. A mí me parece que le han creído y que esa oferta de que vamos a sacar de la confrontación política va a tener éxito. ¿Tú qué opinas, José Antonio? Sí, lo que me gustaría preguntarle a Gabriel es si ese espíritu centrado en Cádiz capital, sobre todo en el tema del Bicentenario, pero también en otras grandes obras que tiene en marcha o pretende poner en marcha la Junta y para ello necesita el apoyo de la Administración Municipal, si ese espíritu se debe a un cambio de mentalidad o se debe a que había un cierto temor de que el reconocimiento ciudadano hacia la labor del PSOE se había quedado en parte diluida por actuaciones como el tema de la aduana.
Bueno, no, la, responde básicamente al interés del Partido Socialista de resolver los problemas que tienen los gaditanos de la capital y de la provincia. La actitud yo creo que sigue siendo la misma. Lo que ocurre es que ahora mismo a lo mejor el cambio de actores ha propiciado, o el cambio de las personas que tienen la responsabilidad, ha propiciado que se eliminen asperezas porque se haya puesto mayor voluntad, pero la voluntad sigue siendo la misma, resolver los problemas de los gaditanos. Y en el caso concreto del 12, en la parte que no a nosotros, bueno, la que yo conozco más directamente, como podía ser lo del oratorio, se llevaba un esquema de trabajo que es el que se va a implantar ahora mismo en la totalidad de los temas del 12. Alejandro. Sí, le iba a preguntar a Gabriel si en los próximos días tiene previsto reunirse con la alcaldesa de la ciudad para tratar un poco los grandes proyectos que están un poco estancados y que puedan depender de la Junta de Andalucía, véase la casa del Museo del Carnaval, el tema de la Plaza de Sevilla, hay muchas, bueno, actuaciones así. ¿Tienen previsto en su agenda verse con la alcaldesa? No, en mi agenda no hay previsto en los próximos días ninguna reunión con el ayuntamiento, como estuvimos sentados en la misma mesa el pasado viernes, y el presidente del consorcio, el consejero Pizarro, ya fijó una reunión para tratar el tema de la Plaza de Sevilla. El tema de la Plaza de Sevilla, como todos ustedes saben, está en el punto que está. Hay una determinación por parte de Cultura de incorporar el edificio de la aduana al catálogo de edificios protegidos, declararlo bien de interés cultural. Bueno, pues eso no afecta al resto de la intervención, en principio. Ahora mismo el ayuntamiento está en trámite de aprobar el proyecto de reparcelación y lo que el consejero se ha comprometido es a convocar una reunión para ver el resto de los temas, entre otras cosas, qué va a ocurrir con esa estación de autobuses que la Junta de Andalucía se ha comprometido a pagar y el ayuntamiento a gestionar, y qué va a pasar con el aparcamiento y demás. Bueno, ahí habrá una reunión a tres bandas, ayuntamiento, Junta de Andalucía, básicamente para el tema de la estación de autobuses, y Adif, que es quien ejecuta otra parte de la intervención. Respecto de, me preguntabas por la Plaza de Sevilla, el otro, el museo. Bueno, el Museo del Carnaval es un acuerdo entre el Ayuntamiento y la Junta, en virtud del cual el Instituto de Enseñanza Secundaria de La Viña, que nosotros popularmente conocemos en Cádiz como el Corralón, pasaría a convertirse en Museo del Carnaval a cambio de que se cambiase el uso en dos edificios educativos actualmente, como son el Náutico Pesquero, que como todos ustedes saben está cerrado, y el antiguo Instituto Rosario en la Plaza de San Francisco. Eso, sin embargo, el acuerdo está. Lo que ocurre es que el Museo del Carnaval no se podrá ejecutar mientras no se apruebe el PGO, porque si mi información no falla, y creo que no, lo que aparece ahora mismo en ese espacio es una zona libre. Por tanto, será preciso, y por eso no se habrá avanzado, supongo, será preciso que se cambie el planeamiento para a partir de ahí que se pueda ejecutar el museo. Por lo demás, no creo que haya ningún problema. Hoy, don Gabriel, el diario de Cádiz trae una información destacada en las páginas 2 y 3, en la que dice, afirma que decenas de propietarios de vivienda en alquiler de la provincia están dejando de confiar en las agencias de fomento del alquiler, y además es que esto viene fundamentalmente después de que la Junta eliminara la subvención de los 6.000 euros. ¿Qué es esa historia? Bueno, vamos a matizar. Además, el tema me encanta porque es de vivienda. Antigua disciplina suya. Y en esta mesa hay periodistas que conocen el tema perfectísimamente. Alejandro Macías puede apreciarse de ser uno de los periodistas que estaba al día con los temas de viviendas. Lo teníamos, ha trabajado también sobre este tema y puede corroborar cuanto digo. En la Agencia de Fomento al Alquiler son una agencia que montan particulares para gestionar viviendas que se le ponen a su cargo por parte de los propietarios y a las que es susceptible de acogerse una serie de beneficios. Beneficios como el de la subvención de los 6.000 euros que otorgaba el Ministerio de la Vivienda, no la Consejería. La ayuda de los 6.000 euros son del Ministerio, pero se gestionaban a través de la Consejería. En un momento determinado, la ministra Corredor decidió que la subvención no se iba a dar a todos aquellos que pusiesen su vivienda en alquiler, sino que se le daría a aquellos que ejecutasen obras para poner a disposición la vivienda en condiciones para alquilarla. Es cierto que nosotros tenemos en la provincia y prácticamente en todas las provincias andaluzas un buen número de subvenciones por tramitar. Yo creo que en esta provincia estará en torno a las 400 y algo, que se están resolviendo con muchísima celeridad, pero también es verdad que en el nuevo plan estatal de vivienda se hace una apuesta por la vivienda en alquiler enorme, de manera que lo que se va a potenciar es que se construya vivienda en alquiler para aquellas personas que no tienen otra posibilidad de acceder a una vivienda, puedan hacerlo en una vivienda nueva, a la que a la larga podrán acceder a los 5, a los 7 o a los 10 años, teniéndose la mitad del pago desembolsado
como entrada de la vivienda. Esa es una apuesta fuerte del Ministerio. Se está adaptando ahora mismo el plan concertado de vivienda y suelo al plan del Estado en esta línea, y también es inminente la creación a finales de este mes de mayo, principios del mes de junio, de una agencia pública de fomento del alquiler en la que ya se está trabajando y que lógicamente dará muchas más garantías. No quiero entrar en algunos detalles, ¿verdad, Alejandro?, que hemos conocido algunas experiencias. Agencia pública autonómica. Sí, gestionada por la empresa pública de suelo. Bien. El tema de la vivienda, como bien decía Alejandro, como bien decía también Pepe, es un tema que usted conoce, señor Almagro, de sobras, puesto que ha estado durante los últimos años precisamente al frente de la Delegación de la Vivienda. Y un tema que además preocupa... Perdona, Guillermo, perdón, 11 meses. 11 meses, bueno, últimos años, quiero decir. Bueno, se puede también decir, lleva usted razón, 11 meses, pero que han sido muy intensos. ¿Qué pasa precisamente, el tiempo tan rápido, pasa Guillermo? Muy rápido, además. Y por otra parte, yo creo, señor Almagro, en una provincia, en una ciudad, estamos en clave Bahía, aunque estamos en capital, como la de Cádiz, con graves problemas con el tema de la vivienda. Y problemas que se van a agravar con el paso del tiempo, porque nos remitimos precisamente a las últimas medidas que el Gobierno va a tomar y anunciadas la pasada semana por el presidente del Gobierno, mediante las cuales hay quien lo califica como una subida encubierta de impuestos, el desaparece la subvención a partir del 2011 según un baremo establecido de ingresos anuales. Y por otra parte, hay quien dice, si ahora no se puede prácticamente acceder en propiedad a una vivienda, desde aquí a 2 años poco más, difícil o casi imposible va a ser. ¿Usted qué opina? Yo opino justamente lo contrario, Guillermo. Mira, en esta provincia, sin ir más lejos, tenemos un montón de reservas de suelo ahora mismo desde la administración autonómica tendente a poner en el mercado vivienda a precios asequibles. Hay, sin ir más lejos, un desarrollo de 3.600 viviendas en el puerto Santa María. Estamos pensando en Bahía. Hay una reserva de suelo para construir 14.000 viviendas en Jerez. Hay una reserva de suelo en el Barrero, en Puerto Real. Hay una reserva de suelo de en torno a 2.700 viviendas en Fadricas, en San Fernando. Hay una reserva de suelo en Milarrío, en Chiclana. Con lo cual, estamos hablando de la posibilidad en el entorno Bahía de atender el 100% de la demanda y de atenderlo en unas condiciones óptimas. Lo que hacía un avance anteriormente y ahora, si quieren ustedes, podemos profundizar. El plan estatal y el andaluz hace una apuesta decidida por la vivienda en alquiler. ¿Por qué? Porque la vivienda es una medida, la construcción de vivienda protegida es una medida anticíclica, porque nos permite ahora mismo, en el que el sector de la construcción, el sector del ladrillo, está tan mal, poner vivienda en el mercado, con lo cual estaríamos activando también el sector de la construcción, y ponerlo desde la iniciativa pública, sin tener que recurrir a los bancos, que es donde está fallando la cuestión. Es decir, los bancos no están dando los créditos, sí están dando los créditos al promotor, y básicamente tenemos también al ICO como reserva para acudir, no están dando las hipotecas a determinada gente, pero si ese problema se soslaya desde el punto y hora en que esta persona es inquilina, la realidad variará. Hombre, se está hablando de un alquiler en el que el precio es el 3,5% del valor en venta de la vivienda, con lo cual estamos hablando de unos alquileres muy por debajo de los que actualmente están en el mercado. Depende qué piso. Pero no, estamos hablando, las viviendas protegidas están más o menos en 100.000 euros. Una vivienda protegida sale más o menos en 100.000 euros. Vamos a hacer números y estaremos diciendo que los números salen. Si de esa cantidad se considera que el 50% es parte del pago y el restante 50% es realmente el alquiler, dentro de 5, 7 o 10 años esa persona habrá resuelto una parte del problema, que es la entrada, y podrá subrogarse en una hipoteca a 25 años, en la cual el promotor tendrá derecho a actualizar el precio en hasta una vez y media el precio en el momento de la construcción, con lo cual estamos garantizando los derechos de los adquirientes y también de los promotores. Siguiendo con el tema de la vivienda, aprovechando que usted fue delegado, ¿en qué situación se encuentra cuando usted se marchó el plan de rehabilitación del casco antiguo? Hombre, el plan de rehabilitación del casco antiguo de Cádiz es un referente en toda Andalucía. Es decir, cuando la Junta en el año 99 saca el decreto para rehabilitar el centro histórico de Cádiz, al día de la fecha podemos presumir de que son más de 5.000 las viviendas rehabilitadas en Cádiz, con una inversión, yo creo que al día de la fecha estará más o menos la inversión comprometida en torno a los 200 millones de euros y la desembolsada en ciento y mucho.
La verdad que el programa solamente puede darnos alegría, ¿no? Los últimos datos eran 87 fincas con infravivienda. De esas 87 fincas se había llegado a acuerdos de una forma u otra, bien por parte de los propietarios, bien porque la oficina de rehabilitación adquiría los inmuebles con más o menos 70. Solamente había 17 fincas en las que estábamos manteniendo relaciones con el ayuntamiento. Hay un escrito de las asociaciones de vecinos de todo Cádiz solicitándole al ayuntamiento que interviniese en esta finca. Yo creo que ese debe ser uno de los grandes objetivos del 12, acabar con la infravivienda. La erradicación de la infravivienda sería la mejor noticia de cara al 12. Alejandro. Sí, bueno, ya que saca el tema del escrito de las asociaciones de vecinos, quería preguntarle si ha habido respuesta por parte del consistorio gaditano a esa petición o no, a día de hoy. Hasta el día de la fecha supongo que se estarán haciendo requerimiento e historia. A nosotros no se nos ha comunicado absolutamente nada. Hay 17 fincas de las que no sabemos nada. ¿Eso podría poner en peligro el objetivo de conseguir la rehabilitación total del casco histórico o la eliminación de la infravivienda en el 2012, Gabriel? Yo creo que no. Yo creo que al final se impondrá el objetivo de erradicar con la infravivienda y conseguiremos que todas las partes nos pongamos de acuerdo y la infravivienda sea un triste recuerdo de esta ciudad. Señor Amaro, entonces el plan concertado entra en conflicto con el plan de la vivienda estatal. La norma estatal está por encima de la autonómica. No entran en conflicto, Pepe. Lo que ocurre es que el plan concertado se aprobó el 24 de junio del año 2009 y el estatal ha salido recientemente. Entonces el estatal hace una apuesta mucho más decidida por el alquiler, con lo cual nosotros tenemos que adecuar nuestro plan a lo que dice el plan estatal, sobre todo porque los promotores de viviendas en alquiler que se acojan con las medidas dispuestas en el plan estatal van a tener muchos más beneficios. Vamos a hacer un ejemplo práctico de antes y después. Pues, por ejemplo, a raíz del plan estatal se establece que la valoración de la vivienda en el momento de la venta pueda ser del 50% superior a la tasación que se hizo en el momento de la terminación. Eso es importante para el propietario. Bastante importante para el propietario. Hay muchos promotores a día de hoy que estaban promoviendo vivienda en venta, que se están replanteando el calificar sus viviendas para el alquiler. Era una de las cuestiones que más atendía los últimos días de estancia de mi persona en la delegación de vivienda, y sobre todo hay muchos promotores en la sierra. Yo acojo con una enorme satisfacción que los promotores por fin se planteen el alquiler como una opción, porque no solamente resuelve el problema de vivienda de muchos jóvenes, que son los que tienen más dificultad a la hora de acceder a los créditos por parte de los bancos, sino que, bueno, que le da una cierta libertad para organizar su vida sin tener que depender de una hipoteca desde el mismo momento en que se emancipan o desde el mismo momento en que empiezan un proyecto de vida en común con otra persona. En ese caso concreto son pocos los que realmente, pocos jóvenes, me refiero a los que realmente pueden acceder en propiedad a una vivienda dependiendo naturalmente de esos ingresos. Usted, señor Almagro, que conoce perfectamente el tema de la vivienda y particularmente, vuelvo a repetir, en una zona, en una provincia y una ciudad como Cádiz, en la que el tema se complica y se multiplica casi por mil. Precisamente esas ayudas que la Junta de Andalucía concede a los jóvenes que se quieren independizar, emancipar, para el alquiler, etcétera, y que algunos jóvenes, pues no entienden cómo tienen que adelantar un dinero que hasta el cabo de 3 meses no se les reingresa o ingresa o devuelve por parte de la Junta de Andalucía, teniendo que recurrir nuevamente a la ayuda de los padres, teniendo que desembolsar, como digo, cantidades de las que no disponen y que hasta el cabo de 3, incluso 4 meses no pueden disponer de ellas. ¿Se ha pensado en solucionar algo con respecto al tema? Bueno, la verdad es que quien paga la subvención no somos nosotros, sino del Estado. Quiero decir, pero se gestiona a través de la Junta de Andalucía. Ahí es donde está el impasse. Hemos procurado en la medida de lo posible solapar los plazos, pero después nos encontramos con cuestiones tales como que mucha gente ha tratado de convertir estas ayudas de fomento al alquiler o ayudas a la emancipación en la manera de pagar el piso donde estudia. Por ejemplo, entonces ha habido que adoptar medidas
tendente a que realmente vengan a resolver la cuestión para la que fueron concebidas. El rodaje no ha sido el idóneo, esperemos que la entrada en vigor de la nueva Agencia de Fomento al Alquiler, que además va a llevar esta cuestión, nos ayude a simplificar los trámites. Pero bueno, la verdad es que nos ha sobrepasado la gestión de la ayuda al alquiler, porque la previsión no fue nunca que fueran a tener tal magnitud. La tendencia en nuestro entorno europeo es el de alejarse de la propiedad y acercarse al alquiler. ¿Por qué? Me refiero a la de la vivienda, naturalmente. ¿Por qué tenemos tan marcado y tan acentuado precisamente ese sentido de la propiedad de la vivienda y no en otros países, hablo ya de Europa, en los que realmente, que se puede también hablar naturalmente, es mucho mejor el alquiler, se fomenta más el alquiler, se ayuda más el alquiler, más que la propiedad? ¿Por qué ese concepto, señor Almagro, usted que conoce bien el tema de la vivienda? Yo creo que es una cuestión de cultura, básicamente. El ¿acertado o erróneo, según su punto de vista? Ni acertado ni erróneo. Es el principio de la propiedad romano que todavía pervive en nosotros, y eso costará mucho mucho tiempo denostarlo. Los países nórdicos son mucho más dados al alquiler. Yo creo que ahora mismo las soluciones mixtas, como esta del alquiler con acceso diferido a la propiedad, pueden ayudarnos a que mejore la perspectiva del alquiler, y también a que posibilite que el acceso a la propiedad no sea en principio la prioridad de los que necesitan una vivienda, que desde el principio se plantea en el alquiler y no básicamente la compra, ¿no? De todas maneras, el alquiler también es que el propietario ha tenido siempre muy mal, ha habido experiencias negativas por parte de los propietarios. De ahí que yo entienda que es importante que exista una agencia pública de fomento al alquiler que te garantice el pago de la renta y que suscriba los seguros de caución necesarios para ejecutar las obras que permitan resolver los daños que los inquilinos o los posibles inquilinos puedan ocasionar, ¿no? Vamos a temas, si le importa, de la bahía. Vámonos a San Fernando, que es una tierra calentita, por dos razones. Una, por lo que ha pasado del robo de estos casi 7,7 millones de euros. ¿Cuál es su diagnóstico, su punto de vista y bajo este prisma de su máxima responsabilidad en la Junta, cómo se ve esta historia? Bueno, yo no tengo información suficiente, Pepe, para hacer una valoración del asunto del viernes. El feeling que usted tiene de esta historia. El viernes pasado estuve hablando con técnicos de la delegación sobre el tema. La verdad que el tema es preocupante. Es preocupante que en una administración local donde las cuentas deberían de hacerse un arqueo diario no se hubiese hecho. Eso es lo que realmente me preocupa, porque claro, si el arqueo hubiese sido diario en esa caja municipal, no se podría haber llegado nunca a esa situación de 7 y pico millones de... 7,6 millones de euros fuera. Hombre, la verdad es que hay que adoptar medidas para que esto no vuelva a suceder. Es muy grave que una administración local tan necesitada de recursos haya podido perder 1.000 y pico millones de las antiguas pesetas. ¿Y qué habría que hacer? Bueno, la legislación existe. La Junta tiene recursos para intervenir, ¿no? El control de las cuentas de la administración local la ejerce la Cámara de Cuentas, que como ustedes saben es un organismo dependiente del Parlamento y no directamente de... Nosotros tenemos el mismo recurso que cualquiera, que es acudir a la justicia. Ahora mismo no nos queda otro recurso. Pero aunque sea el Consejo el que lo controle, por parte de la Junta se plantea a lo mejor requerir o exigir o pedir que se incrementen los controles en otros ayuntamientos para ver cómo estamos. Yo creo que la Junta intente controlar a los ayuntamientos iría en contra del principio de la autonomía municipal. Evidentemente nuestra administración es una administración que funciona y que tenemos perfectamente diferenciados los planos de lo local, lo autonómico y lo estatal, y el control realmente lo ejerce la Cámara de Cuentas. La Cámara tiene un programa de control en el que va chequeando diferentes ayuntamientos por etapas, y situaciones como esta de San Fernando hasta el día de hoy no se habían dado. La verdad es que es realmente preocupante y que habrá que adoptar medidas. Bueno, cuando habla de adoptar medidas, Gabriel, ¿considera usted, por ejemplo, que a su juicio un tema de la magnitud y del calibre este deberían de conllevar responsabilidades políticas? ¿Responsabilidades? ¿Dimisiones? Bueno, cada uno es muy libre de hacer lo que quiera. No le voy a decir yo a nadie lo que tiene que hacer. Evidentemente, el problema es de primer nivel y responsabilidad política hay. Bueno, y con respeto a San Fernando, Gabriel, ¿a usted le gusta el trazado del tranvía por la calle Real?
Hombre, el tranvía es un medio de transporte moderno. Parece que todo se convierte en el trazado del tranvía por la calle Real. Yo pienso, estuve viendo las obras del tranvía hace 2 meses. La verdad me parece que, San Fernando está quedando magníficamente. Se va a semipeatonalizar la calle Real. Habrá que reordenar el resto del tráfico, pero me parece una magnífica opción y además una opción de futuro. Yo creo que el tranvía debe ser el medio de transporte del futuro. Es el medio más económico, el más rápido y sobre todo uno de los que menos contamina, y eso a mí sí que me preocupa, Pepe. Y te digo más, en el marco, y voy a dar una primicia, en el marco de la redacción del plan subregional de Las Andas, hay determinados ayuntamientos de la costa de Las Andas que están pidiendo que el tranvía no se quede solo en Chiclana, sino que llegue hasta su municipio, con lo cual a mí eso me agrada enormemente. Hombre, yo creo que con las últimas disposiciones en torno al tranvía, cerrar el anillo ferroviario en el marco de la bahía con el tema de Puerto Real, que está próximo ya a salir los estudios informativos y demás, pues el tranvía se convertirá en una de las opciones de transporte, digamos, más interesante de la bahía. Desde Jerez hasta Cádiz podremos venir en medio de transporte sin ningún tipo de problema, podremos llegar también en tranvía desde Cádiz hasta Chiclana y, si Dios quiere, en el futuro incluso más lejos. Y bueno, pues la verdad que disminuirá el número de coches y, consiguientemente, los problemas de tráfico. Lo que pasa es ir hacia un modelo de ciudad diferente. Es decir, en San Fernando puede pasar de la calle Real, que era una mera vía de tráfico inhóspita, a una calle, si se plantea bien, si se proyecta bien, una calle animada con bares, con pubs, con tiendas de regalo, con animación callejera, ¿no? Eso hay que plantearlo también por parte de los ayuntamientos, ¿no? En Cádiz se plantea incrementar en la medida de lo posible la peatonalización del casco antiguo con la construcción de aparcamientos disuasorios. Jerez ha crecido de una forma enorme. No deben ir los ayuntamientos, en este caso lo que puede hacer en sí la Junta, buscando nuevos modelos de ciudad más habitables, más sostenibles. Totalmente de acuerdo contigo. Y el tranvía puede ser un acicate en algunas localidades. El tranvía debe ser... Aunque en Cádiz va a ser complicado meter el tranvía, ¿no? Bueno, yo no creo que en Cádiz tenga mucho problema el tranvía. Yo creo que las infraestructuras que tiene ya la ciudad de Cádiz van a posibilitar que eso sea factible, ¿no? Pero el tranvía sí se debe convertir en un dinamizador de los centros históricos, y yo creo que el paso del tranvía por la calle Real de San Fernando así va a ser. Es más, en el campo de Gibraltar, y se sacaba ahora en el mes de abril, a mediados de abril, la contratación de los estudios informativos para la redacción del tranvía entre Algeciras y la línea, el tranvía que va a articular todo el campo de Gibraltar, se planteaba que el espacio por el que discurra el tranvía se convierta en el ágora de todo el entorno del campo de Gibraltar, es decir, en un elemento dinamizador. Yo creo que ese debe ser el objetivo. El tranvía se tiene que convertir en un elemento que el pretexto del tranvía tiene que ayudarnos a cambiar la realidad de nuestras ciudades. Y cuando hablamos del tranvía en Cádiz, ¿de qué tranvía estamos hablando? ¿De uno que llegue hasta la Plaza de España, otro que llegue a la Plaza de Sevilla, o que dé la vuelta al casco antiguo? ¿Hasta dónde llegan un poco las previsiones en ese aspecto? Si mi información no falla, va a llegar solo hasta la Plaza de Sevilla, ¿eh? ¿Hasta la Plaza de Sevilla? Sí. ¿No cree que sería ya viable la ronda de intramuros? Hombre, la ronda de intramuros sería un proyecto interesantísimo, pero yo hasta este momento no se ha planteado. A lo mejor como opción de futuro habrá que plantearlo. Quizás en San Fernando... Sí, no, perdón, Alejandro. El PSOE en sus alegaciones creo que la propone, ¿no? Dar la vuelta al casco antiguo, ¿no? Eso sería una posibilidad interesante, ¿no? No sé yo hasta qué punto... ¿Es viable o no? Hombre, en una viable técnicamente seguramente que sí, y económicamente seguramente si se planifica en el tiempo también. Lo que ocurre es que en una obra de esta envergadura en una ciudad como Cádiz, yo creo que es para plantearlo, ¿no? En cualquier caso, y con el tema del tranvía, antes de pasar a otro asunto, señor Almagro, en San Fernando las opiniones encontradas con el tema del tranvía, mientras que algunos sectores, particularmente el comercio, algunos estiman que
quizás el tranvía no, pero quizás el trazado es lo que están discutiendo y lo que está enfrentando, como digo, más la opinión a San Fernando. Hay otra capital andaluza, como es Jaén, precisamente, que se encuentra inmersa precisamente en un animadísimo y acalorado debate, porque una gran parte de la ciudadanía no quiere tampoco el tranvía por el centro de la ciudad. No se oponen al tranvía, pero con un trazado distinto al que se está planteando. Precisamente lo que hace algunos años, señor Almagro, se estaba, pues, yo diría que aceptando como una alternativa del transporte público colectivo, tendente precisamente a evitar masificar los coches por el centro de las ciudades, la contaminación acústica, la contaminación atmosférica, etcétera, etcétera. Lo que está haciendo al final es que está llegando y los ciudadanos no están o asimilando lo que realmente se pretende o no está gustando los trazados que se están haciendo. Bueno, yo creo que hay que darle tiempo al tiempo y al final se impondrá la cordura. Cuando los ciudadanos disfruten del tranvía, lógicamente se disiparán todas las dudas, porque como bien anticipaba antes José Antonio Hidalgo, el tranvía puede convertirse en un elemento dinamizador de las ciudades, y así está ocurriendo en las ciudades europeas donde se ha implantado. Nosotros no tenemos... ¿Sea el trazado que tenga? No, hombre, yo no soy especialista en trazado. Creo que cuando los estudios informativos valoran diferentes propuestas y al final se opta por la que se está ejecutando, por algo será. Lo que pasa, bueno, en San Fernando había una cierta animadversión, y creo que no tengo todas las claves de la información, había una cierta animadversión desde el punto de vista de qué va a pasar con el paso de determinadas procesiones en Semana Santa. Vamos a entrar en materia. Eso es un tema muy puntual, resuelve. En Sevilla se ha podido demostrar también, ¿no? Pero yo creo que en San Fernando, salvo ese tema, preocupación no hay por parte de los vecinos, ¿eh? Dicen ustedes que se han reunido alcaldes, Junta de Andalucía, para hablar del tema, de un paquete de medidas para luchar contra el urbanismo salvaje, las edificaciones ilegales. Permítame que lo dude, que esas cosas tengan eficacia, porque a la vista está de que el tema no para. Algún que otro derribo, alguna que otra, no sé, del fiscal, por cierto, de asesor. Pero bueno, yo creo que, en fin, yo tengo mis dudas de que estas cosas sirvan. Bueno, cuando habla de un paquete de medidas, nos reunimos en una comisión, es lo más directo para que no funcione algo. Pepe, bueno, te lo voy a explicar. Soy escéptico. Bueno, y yo agradezco que seas efectivo y voy a tratar de clarificar en la medida de lo posible. Vamos a ver. Esto no es algo nuevo. Venimos trabajando en el último año, se ha trabajado denodadamente. La provincia de Cádiz, además podemos orgullecernos de eso, ha sido la primera de toda Andalucía en la que se han mantenido reuniones con todos y cada uno de los ayuntamientos, con todos. Empezábamos en el mes de noviembre con el campo de Gibraltar, seguíamos en enero con la sierra, y hemos terminado en este mes de... Bueno, en febrero mantuvimos reuniones sectoriales con notarios, registradores, secretarios de ayuntamientos, gerentes de urbanismo, en una jornada de una intensidad enorme y de yo pienso que unos frutos extraordinarios, porque nos están permitiendo incorporar propuestas al reglamento de disciplina que se quiera aprobar en el mes de junio. ¿Y cuál es el sistema? El sistema es muy simple. Lo que le hemos pedido a los ayuntamientos, a todos los ayuntamientos que quieran, pues sí, esto es voluntario, nadie tiene que incorporarse a la historia, ¿no? Se le ha dicho a los ayuntamientos, aquellos que quieran que desde la Dirección General de Inspección de la Junta de Andalucía se colabore con ellos para hacer un inventario de edificaciones irregulares en su término, que nos lo solicite. Se ha hecho un modelo tipo de ficha en el que se recoge toda la información al respecto. Si es primera residencia, si es segunda residencia, la antigüedad, todo. Un croquis y una georreferenciación de la finca, ¿no? Que nos permite perfectamente identificarla. A partir de ahí, el ayuntamiento hace el inventario de todas las viviendas irregulares de su término y se trata de buscarle cobertura a las mismas. Una parte tendrán cobertura desde el siguiente plan general de ordenación urbana que se redacte, o desde el plan que esté vigente mediante las modificaciones puntuales que sean preceptivas, y ahora mismo prácticamente todos los ayuntamientos pueden hacer ya modificaciones puntuales porque la inmensa mayoría de ellos están en proceso de adaptación a la LOGUA. Otra parte, tendremos que darle cobertura desde el programa subregional, donde desde el subregional respectivo pues se le dará la cobertura sin que estallen las costuras de la LOGUA, porque habrá que buscar la manera de incorporar vivienda desde el subregional, y una tercera parte quedará fuera de ordenación, pero una fuera de ordenación reglada, perfectamente conocida, identificada, y que a través del reglamento de disciplina podremos darle servicio.
porque una de las novedades del reglamento de disciplina es la licencia provisional, una licencia provisional que va a permitir que las viviendas tengan luz, agua y todos los servicios y que puedan ejecutarse determinadas obras de rehabilitación y puesta a punto del edificio. Ahora bien, la aprobación del catálogo inventario significa el compromiso municipal de que no se permite mover un solo ladrillo más, que no se va a permitir construir ni una sola vivienda más. Ahí voy. Ni una más, porque además no es lo mismo paralizar una obra, y además el reglamento contiene medidas tendentes a los derribos exprés, que ha sido la frase que más ha calado, de manera de forma que cuando se vea una máquina haciendo una zanja, pues se pare en ese momento. Se pare en ese momento. Ese es el compromiso al que tienen que llegar los ayuntamientos. Eso es lo que le hemos pedido a los ayuntamientos. Y es en la tarea en la que van a estar enfrascados los inspectores de la Dirección General de Inspección, que es un cuerpo nuevo. Se creó, la Dirección General se creó en el 2005. En el 2007 estuvieron los primeros 25 inspectores. Han estado operativos a mediados 2008. Y ahora mismo hay un proceso de selección de nuevo inspectores. Yo creo que son 12 las plazas que se han convocado, con lo cual nos va a permitir que podamos atender realmente esa petición que nos hacen los ayuntamientos. ¿Cuántos ayuntamientos se han mostrado entusiastas con la historia? Pues en la provincia de Cádiz prácticamente la mayoría, Pepe. ¿La mayoría? Sí, sí. ¿Algún escéptico? Bueno, sorprendentemente, y no lo digo, bueno, nos hemos sentado con todos los ayuntamientos menos con dos. Cádiz, porque no teníamos necesidad, vamos a ser honestos, en Cádiz no hay viviendas irregulares, y Puerto de Santa María, que pese a la citación no acudió. Los demás todos. Y hay ayuntamientos que están trabajando. Chipiona prácticamente tiene ultimado su plan, va bastante avanzado. Algeciras, yo pensaba que Algeciras iba a ser el primer municipio andaluz que tuviese un plan municipal de inspección, porque había muy poco, y en el mes de enero ya lo tenía prácticamente listo. Y bueno, en otro orden de cosas, pues tenemos a día de hoy prácticamente todos los ayuntamientos elaborando fichas. Uh-huh. Muy bien. El plan subregional de la Bahía de Cádiz se ha empezado a tramitar recientemente, ¿no? ¿Qué va a suponer eso, delegado? Hombre, para la Bahía de Cádiz. El plan subregional de la Bahía de Cádiz, el actualmente vigente, que fue redactado por el EBA, que está en menos de 3 años, pues ha cubierto gran parte de sus expectativas, y las necesidades a día de hoy son totalmente distintas. Máxime cuando la reciente aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de Jerez y Jerez en torno a Bahía, y puede funcionar como elemento tractor para el resto del entorno de la bahía y aportar respuestas, pues se decidió sacar a redacción un nuevo plan subregional para el ámbito de la bahía, que se le ha adjudicado, curiosamente, al grupo LBA Arquitectos, que son los redactores del primer plan, con lo cual a mí me parece magnífico, porque tienen una gran cantidad de información que puede todavía aprovecharse. El diagnóstico está prácticamente hecho, con lo cual yo espero y deseo que estén trabajando en muy poco tiempo y que antes del final de esta legislatura, es decir, antes del 12, el nuevo subregional de la Bahía de Cádiz, pues sea una realidad. A día de hoy, aprovechando ya que estamos hablando de subregionales, el de Costa Noroeste lo dejamos concertado con los agentes económicos y sociales. Va a salir información pública en el mes de junio. El de Las Andas está prácticamente terminado. Se concertó la semana pasada, el martes pasado creo que fue la reunión de concertación con los agentes económicos y sociales. Y el del Campo de Gibraltar, hemos tenido dos rondas de contacto con los ayuntamientos con el documento de análisis, y estamos a la vista de sacar el documento definitivo para la concertación con los agentes sociales, con lo cual tendremos prácticamente la totalidad de la provincia con un programa subregional que dé respuesta a temas que no pueden abordarse desde los respectivos planes generales de los municipios. ¿Y hay algún articulillo en cada plan que ponga que hay que cumplirlos, no? No, lo digo, recuerdo ahora el intermodal famoso ese que se elaboró hace ya más de una década, que terminó, yo creo que no se hizo apenas nada. Hombre, yo te digo que el de la Bahía, el subregional de la Bahía, que es el que estamos modificando ahora mismo y es el que salía la pregunta, hay que modificarlo porque se ha quedado ya obsoleto. Es decir, eso se hacen para cumplirse, José Antonio. Si no, no tendría razón de ser. Bueno, bueno. Bueno, Gabriel, mañana habrá Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. ¿Tenemos más nombramientos? ¿Está cerrado ya el capítulo de cambios y de sillones? Yo no tengo conocimiento de que vaya a producirse ningún cambio en ninguna delegación, ¿eh? Ni de inminente ni nada, ¿no? Ni se le espera.
Yo, a día de hoy, no tengo noticias en ese sentido, por mucho que en prensa estén sonando nombres y delegaciones. Entonces, me pregunto, ¿cambios sí, sí. en educación por justicia, Frank Alcántara? A día de hoy... Salas Juan Carlos Camas también. Pues la verdad, has nombrado a tres personas que son amigos los tres, además, tres magníficos gestores. Por eso lo nombro. Son tres magníficos gestores que serían muy buenos, todos son magníficos en el desempeño de las funciones que vienen desarrollando, y si cambiaran de sitio, pues seguro que también lo harían bien, pero no hay perspectiva. Perdón, Guillermo, yo quisiera sí. hablar precisamente porque además el presidente de la Junta ha hablado de la contribución del Plan Infoca a la generación de empleo y la producción económica. ¿Cómo se plantea el Plan Infoca este año? Que, por cierto, se augura un verano duro, caluroso y difícil. Y yo sé que ya hay algún informe por ahí que apunta a ello y hay gran preocupación, ¿verdad? La preocupación es que el verano, por la cantidad de pasto después de un año de lluvias intensas, es que las perspectivas es que, bueno, el riesgo aumenta, el Plan Infoca va a funcionar como todos los años magníficamente y esperemos que no haya ninguna disfunción. En ese sentido no tenemos preocupación ninguna, Pepe. El programa tiene un rodaje que ha demostrado su efectividad y su operatividad. La verdad que yo, que soy del ámbito rural, no puedo menos que elogiar el trabajo que hacen los hombres del Plan Infoca y cómo ha venido dando resultados desde que se creó este operativo, porque la realidad es que con anterioridad era raro el año en que no teníamos que lamentar fuegos con muchas miles de hectáreas quemadas. Mejor no hablemos del fuego. No. Yo enlazo verano, como decía Pepe, verano, yo enlazo verano empleo y llego hasta precisamente el empleo. Una de las grandes claves, una de las grandes, si me permite la palabra, cruces que arrastra esta provincia, esta capital y esta bahía desde hace ya algún tiempo y que parece que es un pozo del que luchamos, pugnamos por salir año tras año, mes tras mes, y es imposible. Y todo ello conllevado precisamente a la época turística que tenemos ya a la vuelta de la esquina. Esta ciudad, Cádiz, depende preferentemente del turismo, la bahía, el entorno también lo hace, y engancho directamente con el tema, esa famosa polémica de los chiringuitos en la playa. Parece que si no se ha fumado una pipa de la paz, de momento se ha dejado la cosa en stand-by. Usted no se mete aquí, yo no me meto con usted, más o menos por entendernos, de alguna forma por paliar un poco algo tan grave como es el tema del empleo, que se quedaban mucha gente, miles de personas en la calle, por así decirlo, para aprovechar una temporada como la turística, que dependemos básicamente del turismo. Bueno, respecto a la polémica de los chiringuitos, que viene originada por la ley de costa, no es lo mismo un chiringuito en Vigo que un chiringuito en Cádiz. Entonces yo creo que la pues realidad, han perdido un par de fines de semana, se ha perdido el tema de Semana Santa. Prácticamente es poco, porque voy a dar una frase que decía un amigo en un entorno coloquial. El chiringuito es casi, en nuestro entorno es casi parte del ecosistema. Yo creo que no hay que denostarlo. La verdad, bueno, se ha perdido tiempo, pero al final se ha resuelto y afortunadamente pues los chiringuitos se podrán instalar en la costa. Hombre, de todas maneras, el grueso de la ocupación en el sector turístico en una provincia como la nuestra no es los chiringuitos, sino los hoteles, y además los magníficos hoteles de los que afortunadamente puede presumir a día de hoy esta provincia. Bueno, ahora estamos ya empezando a notar los efectos del inicio de la campaña, ya se empiezan a efectuar colocaciones en el sector turístico y esperemos que los datos de empleo del próximo mes pues ya reflejen esta tendencia a la contratación. El empleo, perdón. Sí, perdona, Pepe, sí, el sí, empleo, sí. Pan para hoy, hambre para mañana, porque bueno, quiero decir con esto, dependemos estacionalmente del empleo, desgraciadamente es así, pero como decía anteriormente, estacionalmente digo porque la Semana Santa ha coincidido precisamente con el Mundial de el Campeonato de España de Motociclismo en Jerez. Posteriormente dicen que incluso las ferias ayudan, ahora dependemos de los chiringuitos, dependemos del verano, dependemos siempre de la estacionalidad, que desgraciadamente, repito, es la realidad. Pero lo que sí es cierto, señor Almagro, es que las cifras del paro no solamente no se estacionan, sino que siguen creciendo, y además de forma alarmante. Hombre, yo tenía la primera intervención, decía que la preocupación primera de la Junta de Andalucía es el empleo, es la preocupación primera, y se están adoptando medidas de todo tipo tendentes a reactivar el empleo. No te hablo ya de los planes estacionales o ocasionales, coyunturales, como pueden ser el Proteja, el Menta, además, sino que te hablo de iniciativas como, por ejemplo, el interés de Aleta, que esperemos sea el gran centro tecnológico de esta provincia, del que tenemos necesidad, en el que estamos trabajando. Te hablo también de la generación de un montón de parques industriales, como pueden ser Tecnobahía en el puerto, todo el tema de Alestis, todo el tema de
el nuevo Tecnobahía en el entorno de los antiguos terrenos de Delphi, el Parque Tecnológico Agroalimentario en Jerez, el nuevo Parque del Perejil en Sanlúcar, para el que se están comprando actualmente los terrenos, la puesta a punto de mirar el río en Chiclana, las obras de reurbanización del Machorro en Medina, la Palmosa en mi pueblo, el centro, y cuando hablamos ya de centros tecnológicos, el centro de la piel en Ubrique, el de la acuicultura en el puerto, la zona de actividades logísticas en los barrios, o el que se está gestando en torno al vino en Jerez. Es decir, iniciativas se están adoptando todos los días y hay programas especiales de empleo. Y bueno, y queremos convertirnos en un referente en temas como, por ejemplo, lo de lo que se llama ahora las aeroestructuras, en el tema del sector aeroespacial. Es decir, por parte de la Junta se están adoptando diariamente todas las medidas tendentes a generar un empleo estable y de calidad. Bueno, esperemos que por fin fructifique y que no las circunstancias de la crisis financiera esta global que nos ha tocado vivir no vengan a empeorar todavía más la situación. Gabriel, hay un diputado muy perspicaz y muy persistente que se llama Ignacio García, de Izquierda Unida, socio del Partido Socialista en la Diputación, que el otro día ponía el acento sobre las vicisitudes, entre comillas, de la instalación, el peregrinaje de ZAF Automóviles, que finalmente ha ido a Jerez. Parece que hubo una operación de suelo en Alcalá de los Gazules, se compró un terreno a Polanco, que una empresa que, como todas, también atraviesa un momento de crisis. Ahora no se sabe qué pasa con estos terrenos porque no va ZAF Motor allí. ¿Por qué no nos cuentas realmente cómo ha sido la historia y cómo termina todo al final en Jerez? Vamos a ver. Yo te puedo contar poco de o lo de los historia. Terrenos esos que... Yo te puedo contar, es decir, la Junta compró... Tenía mucha agua los terrenos, pues, ¿no? Nada más, para partir, nada más alejado de la realidad, no son terrenos pantanosos, porque si eso fuera así, toda la bahía de Cádiz es terreno inundable y evidentemente... Pero ahora pues, argumento de los directores, ¿no? Eso es un argumento que ha salido en prensa, evidentemente, pero bueno, yo discrepo enormemente de eso. Vamos, tampoco tengo todas las claves de la información. La Junta adquiere en un determinado momento un polígono a Polanco, porque Polanco decide no implantarse y tenemos necesidad de suelo para actividades industriales, y se le compra ese suelo a Polanco, además en unas condiciones ventajosas, con lo cual la Junta hizo un magnífico negocio para dotarse de suelo. Tiene la Junta, la empresa pública de suelo, sí. Tiene a pocos kilómetros, a 20 kilómetros de este terreno, tiene otro polígono, que es el Machorro de Medina, que se está desarrollando actualmente. Se barajó la posibilidad de que fuese Sahab Motor a Alcalá y finalmente, como también Sahab estuvo tanteando los terrenos de Medina. Y Málaga también. Y Málaga y me consta que algunos puntos más. Han estado también en Castilla-La Mancha y si mi información no falla, han estado peregrinando por un montón de sitios. Finalmente han optado por Jerez. Bueno, ello una cuestión empresarial. Lo realmente importante y lo que hay que felicitarse es que se queden en la provincia de Cádiz, que no se vayan fuera y que, como decía antes Guillermo, que estamos tan necesitados de puestos de trabajo, pues bienvenidos sean. Se implanten en Jerez, en Alcalá o en el campo de Gibraltar, donde quiera que sea, pero que sea la provincia de Cádiz. ¿Y ahora qué pasará con los terrenos de Alcalá? No, los terrenos de Alcalá no va a pasar absolutamente nada. No se compraron para Sahab, se compraron para urbanizarlos y ponerlos en valor, pues lógicamente se pondrán en valor y esperamos que las obras empiecen en este verano y que pronto pues podamos acoger empresas en el territorio, que es lo que tenemos necesidad. No es mal sitio. ¿Eh? No, es buen sitio, la verdad es que los buen sitio. Los que están preocupados, señor Magro, son los riacheros de Trebujena, que bueno, después de solicitar varias reuniones con la Junta de Andalucía y según comunican y denuncian precisamente en un comunicado, dicen que no se les ha hecho caso y que la Junta de Andalucía, dicen textualmente, se cierra en banda y no quiere atender sus peticiones o al menos sentarse a dialogar. Hombre, yo la información que tengo es que diálogo, yo creo que hay que darle... Habrá. Yo estoy convencido... ¿A través tuya, Gabriel? Bueno, si hace falta mi intermediación, yo no tengo ningún problema en sentarme con absolutamente nadie. Pero vamos, que diálogo va a haber, seguro. El diálogo siempre. Ellos están dispuestos, dicen que incluso a reducir a la mitad la flota que en tiempo de veda está precisamente dedicándose a una actividad económica fundamental para la zona y para muchos municipios del entorno. Pero claro, les repito, señor Almagro, dicen que ellos están que van a movilizarse porque la Junta se niega a sentarse y a poder, al menos dicen que hablar. Bueno, ¿usted se ofrece como interlocutor para hablar con ellos? Yo no tengo ningún problema en sentarme con absolutamente nadie. El diálogo siempre.
El ofrecimiento todo por salvar puestos de trabajo que se pueden. Evidentemente, pero también habrá que preservar las cuestiones medioambientales y todo lo que ello conlleva. Hay informes muy contundentes por parte de la Junta de Andalucía al respecto de cómo se puede acabar literalmente con la especie allí. Entonces, yo creo que hay que poner en la misma balanza la generación de empleo y los valores medioambientales y a partir de ahí pues tomar una determinación. Alejandro y José Antonio, que Alejandro, tenemos los últimos Alejandro, minutos con don Gabriel Almagro. Quería intervenir, Alejandro. Sí, bueno, estábamos hablando de empleo, la situación no la vamos a descubrir ahora, es bastante complicada. Creo que ahora mismo en la provincia el número de desocupados ronda los 156.000 personas, ¿no? Si no me equivoco. Lo ideal es que no hubiera ninguno, ¿no? Pero desde la Junta de Andalucía, ¿qué objetivos se plantean? ¿Cuál sería, por si podíamos hablar de normalizar un poco la situación a corto o medio plazo, en cuántos miles de personas se podría bajar esa tasa o ese número de parados, Gabriel, en los próximos años? En la situación actual de crisis financiera global es prácticamente imposible de hacer apreciaciones con, bueno, seguro nos equivocaríamos en la apreciación que hiciéramos, porque la realidad es cambiante cada día. El objetivo sería que no hubiera ni un solo parado, evidentemente, sí, claro. Y se están adoptando todas las medidas al respecto. Pero bueno, Alejandro, eso ni el mejor de los gurús se lo podría decir ahora. Que se va a hacer todo lo humanamente posible y lo imposible, y que estamos poniendo todos los días en marcha iniciativas tendentes a reducir el paro, pues sí. Sin ir más lejos, la semana pasada se hacía un ofrecimiento a los distintos grupos políticos de adoptar 41 medidas y una dotación económica de 5.000 millones de euros para contrarrestar el desempleo, pero bueno, estamos trabajando día a día y no hay manera. Estamos hablando de polígonos industriales, de nuevas empresas que pueden llegar. Hay que hablar también un poco de la formación, ¿no? Es fundamental, tanto el mensaje de Zapatero como de Griñán en sus últimas intervenciones parlamentarias plantean una radical mejora de la educación. Hombre, evidentemente, y el presidente Griñán lo decía, hay que colocar la educación en el punto de mira, porque la educación es la base de nuestro futuro. Para mí ha sido una buena noticia la noticia aparecía los días atrás de que la Fundación Conocimiento y Desarrollo, liderada por Ana Patricia Botín, dice que nuestra universidad, la Universidad de Cádiz, es la segunda de Andalucía. Yo creo que ese debe ser el objetivo, conseguir tener la gente mejor formada y que todos los esfuerzos que hagamos... No pasa eso, poco. Tarda. Es decir, este fin de semana sacaba, creo que era El País, un amplio informe sobre el cambio de modelo productivo en España, y asusta en cuanto que es necesario, pero es un proceso de años, ¿no? Un proceso de años, pero no tenemos... Bueno, sí, hay una posibilidad de que podamos tener en directo, creo, al alcalde del puerto, ¿no? Sí, estamos todavía intentando localizarlo. Yo, como me decían precisamente, que el señor Almagro tiene que marcharse ya, evidentemente, porque hay que seguir cumpliendo con su agenda. Sí, efectivamente, muy rápidamente, y en un minuto, si me permite, retomar el tema con el principio con el que hablábamos, que era el tema del Bicentenario, en el que no solamente Cádiz, también San Fernando, precisamente, a partir del próximo año, van a jugar un papel muy, muy importante. Obras, remodelaciones e infraestructuras que todavía están, algunas muy verde, que me imagino, según comentaba usted, el señor Almagro, se van a retomar, y además con mucha fuerza a partir de ya mismo, ¿no? El objetivo es que lleguemos a cumplir todos los plazos y que en el 2010 estén las obras en San Fernando y que en el 2012 todo lo que nos hemos comprometido en Cádiz. De hecho, no van a estar en el 2012, estarán antes. Lo decía el otro día el consejero, en el 2011 estarán prácticamente concluidos los trabajos tanto del oratorio como del castillo de San Sebastián, que son los dos grandes espacios destinados a albergar los eventos del 12. Sí. ¿Alguna última pregunta para...? Bueno, ya en esta última tanda de preguntas, antes habíamos hablado de Alcalá, que también es su pueblo, ¿no? Un pueblo que últimamente está muy de moda, está saliendo mucho en los medios de comunicación, y no solamente por el tema de Zaha, sino también por el tema de la manifestación que había convocada este fin de semana allí por varios colectivos que estaban en contra de la ley nueva del aborto, ¿no? ¿Qué ha sentido usted cuando ha visto esa manifestación en su pueblo? Y también le quería preguntar si consideraba, como consideraron determinados dirigentes políticos de su partido, que había sido una provocación
una provocación esa convocatoria. No sé qué opinas al respecto. Lo de la convocatoria no lo consideraba los dirigentes de mi partido, lo consideraba el pueblo de Alcalá. Vamos a partir de ahí. Sí, el pueblo de Alcalá sintió como una provocación que vinieran a manifestarse por ser el pueblo de la ministra. Alcalá es un pueblo que se funda precisamente hace 2200 años sobre la base de la libertad. Es decir, es la libertad que se le dan a los siervos de Asta, de Jerez, y se establecen por independencia. Por tanto, un pueblo que se basa sobre la libertad. Nosotros nos parece el primero de los principios que cada uno diga lo que piense y lo que quiera, pero que eso no interfiera en la vida del otro. Por tanto, nos pareció una provocación que viniesen a hacer una manifestación por el simple hecho de ser el pueblo de la ministra. Es como si nosotros, para cualquier cuestión, yo no sé, de cualquier historia, vamos a poner por caso, de una manifestación por temas industriales, tuviésemos que ir al pueblo del ministro de Industria. Es una auténtica barbaridad. Por lo demás, nosotros hemos recibido a la gente con muchísimo cariño, lo decía el alcalde, bueno, hoy viene en el diario. Que no hay mal que por mí no venga, ¿no? Que diciendo que, bueno, la verdad es que ojalá hubieran ido más gente, porque lo que había me parece que eran 30 personas. Yo no estaba. Y los almacenes estaban mosqueados. Yo no estaba. Yo estaba aquí en Cádiz, además, dándome una vuelta en bicicleta en una historia del cambio climático. Además, me parece interesantísimo y no lo he visto. Pero por lo que me han comentado, y me lo ha comentado una compañera tuya de tu medio de información, me dice, mira, si había 30 personas, eran muchos. Con lo cual, bueno, yo creo que se ha quedado un poco alicaído. Que han ido a manifestarse al canal, nos parece magníficamente, nos han hecho una campaña de promoción, hemos estado en todos los medios de comunicación. Pedro Ingelmo, con mucha gracia, en el artículo del diario de Cádiz, decía, con megáfono en mano, anunciaban a las 3 menos 10, a las 3 todo el mundo aquí, que entramos en directo. Era lo que iban buscando, la imagen en las televisiones, bueno, pues... Pero eso no es malo, Gabriel, cada uno se busca la vida como puede. Evidentemente, sí, además, el primer objetivo, que era el impacto mediático, lo han conseguido. Y bueno, nosotros hemos estado en los medios de comunicación, pero bueno, yo, a mí, lo que me gustaría que trascendiese de todo esto, es bueno, que Alcalá es un pueblo libre, tolerante, y con una gente con una capacidad de trabajo enorme, y que, bueno... Y con muchos dirigentes en la administración, ¿no? En todo, y en la empresa, y en la universidad, sí. Y en todos lados. No lo digo peyorativamente. Yo sí te lo digo porque sabía que esto iba a salir. En la administración, en diferentes universidades, en la empresa, en todos lados. Y no llego, me voy y no llego. Es que eso iba a decir, que si yo quiero o queremos que en otra ocasión, si se ha encontrado a gusto, que yo creo que sí. Muchísimo. Don Gabriel Almagro, delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, visite esta que considera, por favor, su casa, que es Onda Cádiz Radio. Oliva, que ese es su jefe de prensa, me está mirando y diciéndome que tienen una reunión de forma ineludible. Además, de verdad. Y tienen que marcharse. Yo únicamente agradecerle de verdad y sinceramente, señor delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, su estancia y su presencia aquí en esta tertulia, apenas 2 semanas después de haber tomado posesión del cargo, y que le emplazamos para que en otra ocasión, siempre que su agenda se lo permita y si están amable, atienda la invitación. Cuando ustedes quieran. Muchísimas gracias. Y me voy... Por cierto, delegado, ¿ya se han preparado los votos del Rocío? Bueno, tendré que aprender. ¿De más remedio? Porque hice el examen de ingreso con el Mundial de Moto. Yo creo que tengo ahora la reválida con el Rocío. Sí, que es verdad. Bueno, me voy con los versos de Benedetti. Con tu quiero y con mi puedo vamos juntos, compañero. Sí, señor. Digo, sí, que es verdad. Gracias a esa canción, por cierto. Cantado Luis Pastor. Señor Almagro, gracias. Buenos días. También gracias. Se tiene que marchar rápidamente. José Antonio Hidalgo, director adjunto de Diario de Cádiz. Gracias. Gracias por haber estado en la tertulia también. A vosotros. Alejandro Masía también, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta primera parte de la tertulia. Nosotros hacemos un alto. 9:00 a.m, 25 minutos, y enseguida continuamos. ¿Te gustaría que transformáramos la Zona Franca en un moderno parque empresarial e industrial que genere 5.000 empleos? En el nuevo Plan General de Ordenación Urbana contemplamos oficinas, industria escaparate, equipamiento hotelero, aparcamientos, zonas ajardinadas y amplias avenidas que convertirán a esta zona en el centro económico de la Bahía de Cádiz. Ven y participa en el Cádiz del futuro. Visita la exposición de la aprobación inicial del PGOU, porque tu opinión es importante. Tenemos un proyecto de ciudad. Tenemos un proyecto de futuro. Con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí,
me huele al sal, mi caí, caí. Que se despierta por la mañana, me llena el cielo de gana. Diario de Cádiz, más tuyo imposible. ¿Gustaría que transformáramos Pascual Peri en un gran centro cultural y de ocio en pleno casco histórico de la ciudad? En el nuevo Plan General de Ordenación Urbana contemplamos un mare magnum con actividad hotelera, cultural y de ocio, equipamientos y amplias zonas de aparcamiento mirando a la bahía. Ven y participa en el Cádiz del futuro. Visita la exposición de la aprobación inicial del PGOU, porque tu opinión es importante. Tenemos un proyecto de ciudad. Tenemos un proyecto de futuro. Con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. Las 9 de la mañana, 28 minutos, seguimos en Buenos Días, en Onda Cádiz en Radio, en este lunes 18 de mayo ya de 2009. Rápidamente se ha marchado don Gabriel Almagro, delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía. Yo creo que es, no sé si es la primera comparecencia que hace... Yo creo que de las primeras... Pues, o de las primeras públicas, se somete a una tertulia a primera hora de la mañana para hablar de muchos temas que aquejan a la provincia de Cádiz. Me parece que llega con un talante distinto al que tenía el anterior delegado del Gobierno. Con ello no quiero decir que fuera malo el anterior, ni mucho menos. Pero desde luego creo que Gabriel viene con otro tono, con otro estilo, y esperemos que lo mantenga. Y eso va a ser muy bueno porque tendrá que llevarse bien con muchos ayuntamientos de distinto signo político y tiene que enfrentarse a muchísimas historias. Pero ese nuevo estilo de la nueva gente de Alcalá, por cierto, que hay que decirlo así, Gabriel se siente muy apegado a esa denominación de origen, nunca mejor dicho, política, pues hace honor. Nos ha parecido una entrevista amable, no hemos estado especialmente agresivos, ni él tampoco, pero la verdad es que yo creo que va a seguir viniendo. Me parece que hemos encontrado un magnífico contertulio. Sí, siempre que su agenda se lo permita, hoy se ha marchado rápidamente porque teníamos esa condición horaria después de varios días, tú lo sabes, de tener aquí al delegado de Gobierno de la Junta de Andalucía, pero nos ceñíamos muy específicamente a la agenda y al horario y ha salido rápidamente precisamente a cumplir con esa reunión. Segunda parte de la tertulia, segunda parte de esta mesa de Buenos Días de Onda Cádiz Radio, que se sigue conformando precisamente a esta hora de la mañana. Y además dándole las gracias a Cristóbal Cantos porque él ha salido de un montón de compromisos toda esta semana en la Feria del Caballo. Buenos días. Buenos días. Cristóbal es secretario general de ASAJA, es el hombre que sabe cómo vibra, cómo siente y cómo padece el campo en este momento en Andalucía. Hace poco le distinguíamos en la Asociación de la Prensa pues en Jerez con la Pluma de Oro porque siempre ha sido una persona muy accesible a los medios de comunicación y hoy, aunque con un poquito, con un hilo de voz, va a intentar dar el tipo, ¿verdad? Sí, buenos días, porque todavía traigo... Afónico, todavía del albero de la feria. El albero de la feria. Don Cristóbal Cantos, que es secretario general de ASAJA Andalucía y ASAJA Cádiz. Efectivamente. Concretamente. Y también nos acompaña también en la mesa don Rafael Jiménez, concretamente, quien de IFOTON, ingenieros y profesor de la Universidad de Cádiz. Gracias, buenos días por estar con nosotros, Rafael. Hola, buenos días, gracias por invitarme a esta tertulia. Estamos esperando a don José Ruiz Navarro también, A don José Ruiz Navarro esperamos, que es director de la Cátedra de Emprendedores de la UCA, y también esperamos la presencia de Andrés Santos, que es el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Cádiz. Como pueden comprobar, seguimos hablando, porque es un tema que subyace en cuanta actividad se realiza en la provincia de
de Cádiz en el tema de la economía, en el tema del empleo, en el tema de las nuevas tecnologías, en el tema, en definitiva, que preocupa y mucho, que es el tema económico en la provincia. Sin duda, y además yo creo que con la presencia de Cristóbal, quien esperamos tener en otras ocasiones con nosotros, viene a determinarla fundamentalmente porque el campo a nivel andaluz afronta una serie de problemas bastante graves. Yo conozco, por estos días que he estado hablando precisamente con el presidente de Ojiblanca, con Antonio Luque, cómo está el tema del aceite, y el tema del aceite nos afecta muy especialmente a nosotros, sobre todo a la serranía, que hay grandes productores de aceite, grandes almazaras allí. ¿Qué está pasando con este tema y cómo nos está afectando a la provincia de Cádiz, Cristóbal? El tema de los precios. Bueno, en el aceite se está expresando quizás de una forma mucho más contundente todo el problema de los precios. Pero el problema de los precios es la gran diferencia que se está produciendo entre el precio al consumidor y el precio al productor. Aunque, insisto, en el aceite reviste características algo especiales. Fundamentalmente lo que está ocurriendo es que la gran distribución, la gran concentración en la distribución, están marcando tanto los precios en origen como los precios en destino. Y esto exige en cualquier sociedad democrática, pues lógicamente, una regulación. Y la regulación, comprendo que es un aspecto bastante complejo, pero es absolutamente básica para que nunca las grandes decisiones puedan estar en manos de pocos. Y en este sentido, pues, dentro de la libertad que se tiene que proponer y se propugna del mercado, y una serie de regulaciones que son imprescindibles para aquellos más débiles, y en este caso tanto los consumidores como los productores, en todo lo que la distribución alimentaria, sin duda son las situaciones más débiles. Señor Cantos, Andalucía es primer productor mundial de aceite de oliva. Ayer precisamente se clausuraba en Jaén Expo Oliva 2009, una feria bianual que reúne a las grandes empresas del mundo del aceite a nivel mundial con las últimas tecnologías, y los datos no dejan de ser sorprendentes. Curiosamente, Andalucía es la comunidad donde menos aceite de oliva se consume, por contra de Galicia, la otra punta de España, que consume 18 litros por habitante y año. ¿Cómo se explica esto? Bueno, esto fundamentalmente yo creo que la explicación tiene en que el aceite de oliva ha sido históricamente un consumo algo elitista. En Andalucía se dedicaba fundamentalmente a producirlo y no a consumirlo. Han sido las grandes cadenas, fundamentalmente italianas, las que se han preocupado de la comercialización del aceite, y yo creo que esto es una labor que tenemos que ir recuperando los andaluces. Se han dado pasos importantes en los últimos años, sobre todo en la creación de marcas propias y el consumo, fundamentalmente. Lo importante del aceite es que no lo pidan y que lo consuman, pero no cabe duda que el prestigio de cualquier producto se hace precisamente en el autoconsumo interno, y Andalucía tiene que recuperar parte de ese consumo. El sitio que le corresponde. Don Rafael Jiménez, que no queremos tampoco que quede ahí, pero queremos también que nos explique, señor Jiménez, a nosotros, por supuesto, y a la audiencia, ¿qué es IGFOTON? Bueno, IGFOTON Ingenieros es un spin-off de la Universidad de Cádiz, es decir, una empresa que, a raíz del desarrollo de investigaciones y del trabajo en innovación que se hace desde la Universidad de Cádiz, pues se materializa en una oportunidad empresarial y una iniciativa empresarial que genera puestos de trabajo. De hecho, en sus 4 años de vida, pues ya tiene 4 empleos de alta cualificación, puesto que la base fundamental del negocio de una empresa de base tecnológica es generar conocimiento y a partir de ahí generar empleo, incluso, bueno, ese conocimiento exportarlo a otras empresas que a su vez pues fabriquen pues los desarrollos que nosotros hacemos, ¿no? Básicamente es un spin-off, es una empresa basada en el conocimiento y con aplicación de alta tecnología en su especialidad, en este caso la energía solar, ¿no? Además, hoy precisamente la prensa provincial da fe de que Rota, Sanlúcar y Villamartín despuntan ahora mismo como epicentros de energía fotovoltaica. El tema de la energía solar está de máxima actualidad, y sobre todo cuando hay un debate que es el debate de la energía nuclear, que dicen ahora que es más barata, que es más segura. Yo tengo mis dudas.
Bueno, el tema de los costes, todos sabemos que con los números se dice lo que uno quiere decir, ¿no? Entonces, yo en cuanto a la energía nuclear, que yo no soy enemigo de ella, pero tampoco hablar de fuentes muy muy baratas sin incorporar costes, como por ejemplo la gestión de residuos, yo nunca dice quién la paga, ¿no? Esa fiesta alguien la tiene que pagar. Pues claro, si no la repercutimos en la industria que genera el residuo, evidentemente los números pues son un tanto poco orientados, ¿no? Precisamente hace como un par de meses yo viajaba por Jaén, por un pueblo que se llama Canena. Y veía una explotación modélica, el castillo de Canena en concreto, que además la llevan un grupo de antiguos dirigentes bancarios y que se han dedicado ahora al mundo del aceite, donde precisamente gran parte de la energía, y hay una instalación de biomasa, hay un parque, un pequeño huerto solar, en fin, desarrollo sostenible, agricultura sostenible, hay sensibilidad por parte de los agricultores de las ventajas que puede comportar ello a todos los niveles, medioambientales, económicas, todo. Yo me encanta además compartir tertulia precisamente con la Universidad de Cádiz, porque creo que el futuro precisamente incluso de nuestra propia agricultura en un mercado abierto es precisamente la innovación, la tecnología y la investigación, y prueba de ello es que desde ASAJA hemos hecho una apuesta decidida en hecho con muchos programas que hemos desarrollado hasta ahora en unión con la Universidad de Cádiz, y por tanto digo que me encanta compartir tertulia. A mí me parece que efectivamente tanto la generación de alimentos como la generación de energía son dos de los elementos básicos y necesarios absolutamente para de las necesidades que hay que contemplar en cualquier sociedad, y por lo tanto son sectores absolutamente estratégicos que dentro de una política nacional pues se tienen que cuidar especialmente esa sensibilidad. Las explotaciones con entonces en Cádiz hay distintas sensibilidades en este sentido, tanto en la energía eólica, que ya hay instalaciones importantes, que quizás no están desarrolladas como en otras zonas, digo por la potencialidad que Cádiz tiene en la generación de esa energía. Hemos iniciado y se está haciendo instalaciones fotovoltaicas también con cierta importancia, y estamos siguiendo y estamos investigando cultivos bioenergéticos fundamentalmente para la producción de biomasas, como puede ser por ejemplo la paulonia, por poner un ejemplo, en donde estamos en estos momentos en Villamartín con una iniciativa importante en una explotación para la generación de energía. A mí me parece que efectivamente tenemos futuro, pero nosotros no podemos olvidar, y por lo menos ahí sí quiero mostrar cierta sensibilidad, es que las mejores tierras tienen que ser para la producción de alimentos, aunque a mí me parece que la producción de energía tiene asentamientos importantes también que hacer, sí, la provincia tenemos posibilidades también de ella. Y a mí otro concepto que también me gustaría desarrollar, porque también tengo formación, soy ingeniero industrial y por lo tanto algún conocimiento yo tengo, siempre me ha preocupado de que al final el agricultor lo que hace es sintetizar energía en un producto, el generar un producto para después liberar la propia energía. A mí me parece que hay ahí una doble operación que al final repercute seriamente en el coste, en los costes. Esta crisis, que además de muchas crisis, pues sí, hay otra oculta, que es la crisis energética, tiene que salir en el desarrollo de la sociedad con una nueva revolución. Y la nueva revolución, intuyo, y vaya por ahí la pregunta, intuyo que va a ser por la condensación de la energía fundamentalmente. El problema de la energía eléctrica es que no podemos almacenarla, y posiblemente de esta gran crisis mundial salgamos con energía almacenada. También aprovechamos para dar la bienvenida, que se acaba de incorporar también a la mesa y a la tertulia, ya que decía el señor Cantos que le encanta compartir con la Universidad de Cádiz, a don José Ruiz Navarro, que es director de la Cátedra de Emprendedores de la Universidad de Cádiz. Señor Navarro, muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros y aceptar la invitación. Muchas gracias. Acérquese, por favor, al micrófono, si es tan amable. Sí. Yo creo que son dos mundos que están, como decía también precisamente don Rafael Jiménez, estrechamente unidos. Por una parte, las nuevas tecnologías que se están poniendo al servicio de la sociedad, pero muy particularmente en el mundo agrario, que depende y muy directamente de ello. Y por otra parte, también los emprendedores, como decía, el empleo, decía el señor Cantos, el empleo, la economía, la gravísima crisis que nos asola y que nos obliga
lo planteo a todos que quiera participar. Nos obliga a todos, repito, a buscar nuevos recursos, nuevas ideas, nuevas formas de enfocar y de encauzar la sociedad y, por supuesto, también las nuevas tecnologías para, a partir de ahí, propiciar la creación de empleo, como es el caso, por ejemplo, pues en Deifotón, ¿no? Bueno, yo creo que podemos hacer una pregunta a Pepe Ruiz, directamente, porque el otro día, Guillermo, ¿te acuerdas que veíamos el informe tras la reunión que hubo, la que estuvo Manolo Pimentel y tal, pero veíamos luego un porcentaje que a mí me pareció pobre, 5,9% sí. De los universitarios solamente manifiestan su compromiso de convertirse en empresarios, en emprendedores. A mí me da un poco de que ese es un porcentaje bastante ridículo. Claro, depende cómo se mire, ¿no? Aunque vosotros decís que no. Bueno, yo no digo ni que sí ni que no. Depende cómo se mida y con quién nos comparemos, ¿no? Si nos comparamos con la media de la población española, pues bueno, no es tan pobre, ¿no? La media de la población española, según el informe IEN, un observatorio global de creación de empresas, que se despliega en 43 países, España, ha pasado a ser el cuarto país europeo con una tasa del 7,3%. Bueno, eso es mucho poco. Bueno, si nos comparamos con Europa, somos el cuarto país. O sea, el 7,3% de la población activa está implicada en crear una empresa, ¿no? Con lo cual, ¿comparamos con Finlandia, Pepe? Claro, si nos comparamos con otros países, no, bueno, curiosamente Finlandia tiene una tasa muy parecida, ¿eh? Pero si nos comparamos con Estados Unidos, que tienen el 12 y algo, pues tenemos 5 puntos menos, ¿no? Pero si nos comparamos entonces la población universitaria con la población general, bueno, que el 5,4 frente al 7,3, bueno, es lógico, ¿no? Porque la población estudiantil universitaria, su objetivo inmediato es estudiar, ¿eh? Es verdad que, bueno, que estas tasas hay que leerla en el contexto europeo, ¿eh? Y hay que leerla en el contexto de lo que España está cambiando. O sea, yo pienso que hemos cambiado y que tenemos que cambiar más y que hay que mejorar más estas tasas. Es verdad que en Estados Unidos la media de la población universitaria está en el torno del 40-tantos%, que una persona va a la universidad para aprender cosas que quiera después aplicarla para crear una empresa. Eso es verdad. Bueno, pues esa mentalidad hay que cambiarla en España, ¿no? Pero estamos en el camino, ¿no? O sea, yo no creo que sea poco pensar que el 5,9% de los estudiantes universitarios de Cádiz, de la Universidad de Cádiz, tengan la intención firme de crear una empresa. Eso significa que hay 1.200 personas que quieren crear una empresa en el futuro con estudios universitarios. A mí me parece muy importante que lo aprovechemos. Entonces, lo que yo quiero es conocerlos, ayudarlos y que eso se produzca una génesis de que se creen empresas de calidad con origen universitario, ¿no? Eso es lo que yo quiero, y aumentar la tasa, claro. Además, las spin-off están funcionando. Por cierto, hay muchos profesores de universidad que se pasan a los negocios y les va genial. Ejemplo que tenemos. Modesto ejemplo. Y bueno, eso ocurre, además, está ocurriendo en Andalucía. Hoy, por cierto, comienza en Atlanta. Me encantaría estar en esta feria precisamente de biotecnología. Uh-huh. En biotecnología sí, somos con un centenar de empresas, vos ahora mismo la tercera comunidad, potencia en España. Y, hombre, me gustaría que me hablaras eso de ser emprendedor hoy en tiempos de crisis. Uh-huh. Qué miedo, ¿no? Bueno, qué miedo. ¿O qué oportunidad? Qué miedo a todo, ¿no? Qué miedo a vivir, ¿no? La vida es una crisis continua, ¿no? crisis igual a oportunidad. Dicho así suena. Yo pienso que crisis. Como dicen los chinos, vamos crisis, a ver, crisis igual a oportunidad. Yo pienso que sí, que crisis y oportunidad están relacionadas. Sí, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Yo pienso que los momentos de crisis son los momentos de poner en revisión lo que estamos haciendo, ¿no? Y por lo tanto son momentos de cambio estratégico, ¿no? Cambio de visión estratégica. Bueno, a mí me parece que ahí es donde las personas rinden más, ¿no? Yo quiero contar una anécdota, ¿no? Que el otro día, curiosamente, con una empresa salida de la Universidad de Cádiz, Neobrand, una empresa de publicidad, de personas que están trabajando, que han salido de la carrera nuestra de comunicación de ciencias sociales, ¿no? Curiosamente, Neobrand se dedicaba a temas de publicidad y de buena primera pues descubren las obamitas, ¿no? No sé si conocéis el fenómeno de las obamitas. Las obamitas son unas galletas que un industrial de Chiclana ha desarrollado, creo, ¿no? No, lo han desarrollado Neobrand y se la han encargado a Antonio Brutón, que la produce. Bien. Entonces Neobrand, que es una agencia de publicidad, diseña las obamitas para regalos de empresa de ellos mismos, ¿no? Y eso se convierte en una oportunidad después de negocio bastante sólida. Pues está forrándolo, ¿eh? Bueno, de hecho, está teniendo un impacto bastante bueno. Y ahí yo creo que está el ejemplo de cómo en un momento de cambio, pues las personas, los emprendedores y las emprendedoras, las
las chicas y los chicos universitarios, las mujeres y los hombres universitarios, por lo menos en lo que a mí me concierne, estamos intentando que busquen nuevos caminos y nuevas formas de hacer, de crear varón en la sociedad. Yo creo que eso se está produciendo dentro del contexto y a mí me parece que un mensaje positivo, ¿no? Un mensaje positivo para mí es que una empresa nuestra de la Universidad de Cádiz, Suralgae, pues haya ganado el premio Universidad de proyectos empresariales de toda España, ¿no? Realmente, bueno, yo creo que son noticias esperanzadoras de que desde Cádiz, desde la Universidad de Cádiz, hay talento suficiente como para crear valor y dar otro giro a al mundo de la empresa, ¿no? Me alegro además que saque el tema de Suralgae, porque hemos intentado tener a las chicas de Suralgae, sí, para que nos explicaran la experiencia, pero no han podido ser. Tiene una agenda muy complicada. Yo precisamente hace unos 15 días, imagino que lo verías en las páginas del Economista, les dediqué una página completa a ellas, porque además aunan investigación, innovación y gastronomía, además. Evidentemente, sí, yo creo que busca una cadena de valor, ¿no?, bastante compleja, ¿no?, que yo creo que el negocio no solamente está en un conocimiento técnico, sino en el modelo de negocio me parece muy interesante. Han sido muy listas. Sí, y son listas, y bueno, eso demuestra que hay gente lista en la Universidad de Cádiz y gente que se apoyan también en las unidades de la Universidad de Cádiz para sacar... ¿Estaba quería intervenir y decir algo? No, simplemente... ¿O estaba entusiasmado? No, simplemente que confirmo que efectivamente... Yo no diría que la época de crisis es crisis de oportunidad. Yo creo que las oportunidades están en los mercados y eso es permanentemente insostenible. Lo que pasa es que efectivamente el ingenio, la agudeza, hay que desarrollarla más en los momentos en que la necesidad te aprieta, ¿no? Y por lo tanto, lo que no cabe duda es que en esta época también se forman importantes empresas de futuro y se crean la base. Sí es un momento... de cambio importante y por lo tanto hay que saber orientarse a ese mercado, y esa es un poco la reflexión anterior que quise hacer cuando dije que hay nuevas oportunidades, porque de esta crisis saldremos con una nueva. Hablábamos entonces de la producción energética desde el punto de vista del consumo exactamente igual. No me canso de decir que a la agricultura de esta provincia, donde además hay importantes y cualificados emprendedores, se le presenta un reto importante por delante, y es que Europa nos ha orientado a producir para el mercado. Un país desarrollado, una agricultura en un país desarrollado, es complejo en poder competir en costes con las estructuras de otros, y tenemos que competir precisamente con tecnología y con innovación. Es lo que nos ocurrió a los andaluces cuando nos incorporamos a Europa, que comprábamos absolutamente toda la tecnología a los alemanes y a los holandeses. Hoy tendremos que avanzar precisamente para que nuestra tecnología sea la que se exporte. Ahí va yo precisamente, en esa transformación que está experimentando precisamente el mundo agrario, que va muy estrechamente, lo comentaba anteriormente Rafael, muy estrechamente unido a las tecnologías y también a los emprendedores, porque hablaba anteriormente José Ruiz Navarro de esa capacidad que tiene el joven universitario gaditano, y hablamos de la provincia naturalmente, para darle esa otra vuelta de tuerca, entiéndame así, señor Ruiz Navarro, a la idea, a la innovación, a esa forma de emprender una nueva línea, una nueva forma de encauzar precisamente eso aprendido. Y eso contrapone un poquito, Cristóbal, precisamente con la crisis que también se vive en el sector agrario y esos jóvenes que quieren acceder precisamente a otro tipo de conocimientos, a otro tipo de ideas, a poner en marcha precisamente lo que han aprendido en su entorno y que muchas veces se encuentra con dificultades. No sé qué opináis. Sí, a mí me parece, vamos a ver, el tema, muchas veces hay muchos mitos con respecto al tema del emprendedor y el tema del empresario, ¿no? Un mito es que lo tratan de superhombre. Yo no creo que el empresario sea un superhombre, un superwoman, una super... El empresario es una actividad profesional más en la vida de las sociedades avanzadas de Occidente y que han cumplido una función importante, ¿no? Y yo creo que igual que en las sociedades primitivas curaba al brujo de la tribu, y a medida que una sociedad avanza y se hace más moderna cura al médico, es decir, una persona con conocimientos más sofisticados, más científicos, el empresario en las sociedades modernas pues tiene también que evolucionar en ese sentido, ¿no? Y estamos asistiendo a ello. El empresario en las sociedades modernas es una persona más formada, mucho más formada, que se enfrenta a problemas más complejos
complejo y que lo trata muchas veces de una forma más técnica, ¿no? Más, con más conocimiento y con más rigor, ¿no? Eso es lo que queremos y eso es lo que creemos que tenemos que hacer en Cádiz y en Europa y en España, ¿no? Y lo estamos haciendo, creo que lo estamos haciendo. Lo que pasa es que es un trabajo de largo recorrido. ¿Qué está haciendo la Universidad de Cádiz en este sentido? Bueno, pues la Universidad de Cádiz, su equipo de gobierno ha creado la Cátedra de Emprendedores precisamente para esa carrera de fondo que tenemos que hacer. Los resultados no se van a ver a corto plazo, aunque ya lo estamos teniendo, ¿no? Pero esto es una carrera de fondo. Uh-huh. Una carrera de fondo que tenemos que acercar el mundo de la empresa a la universidad y el mundo de la universidad a la empresa. El problema no es solamente que la universidad se acerque al mundo de la empresa. La empresa, y cada vez más, ¿verdad?, se tiene que acercar también más al mundo de la universidad, ¿no? También tiene que ser consciente de que la empresa tiene que tener un conocimiento más efectivo de lo que hacen las universidades para poder utilizar el conocimiento que se genera en ellas, ¿no? Por cierto, Pepe, tenemos en la mesa sentado José Ruiz, que si alguien que sabe de reindustrialización estaba allá, es él, por su experiencia acumulada a lo largo de muchísimos años. Y a mí me gustaría saber qué opinas ahora de todos los planes de reindustrialización, de reimpulso que hay en la Bahía de Cádiz, y si al final la crisis de Delfi puede ser una oportunidad, la que siempre hemos venido reclamando en la Bahía. Esa pregunta es para matriculado, ¿no? Esa matrícula es para un catedrático. Bueno, vamos a ver. Yo pienso que el plan Bahía Competitiva es un plan bien diseñado, bien pensado. Yo creo que por primera vez pues se ha hecho un plan muy coherente, muy completo, ¿no? Un plan ambicioso. Y bueno, como todos los planes, el problema ahora es que se ejecute, ¿no? Y es verdad que ha cogido por medio un proceso de crisis inesperado que no estaba previsto precisamente en la misma perspectiva del plan, y bueno, eso hay que ajustarlo, ¿no? A mí me parece que el gran problema de la Bahía de Cádiz, el gran problema de Cádiz, yo creo que está en que todos los agentes institucionales tenemos que trabajar juntos, ¿no? Yo creo que hay retos que no son ni de un partido ni de otro, no son retos ni de una institución o de otra, sino que realmente el gran problema es que ante ciertos retos, y este es un reto de supervivencia industrial de la Bahía, deberíamos plantear una estrategia en donde los apoyos y donde la confianza que se generase entre todas las instituciones fuese fuerte y amplia, de calado, ¿no? Yo lo que creo que tenemos poca costumbre a trabajar junto a todas las instituciones, a hacerlo con unos objetivos comunes, y eso es lo que yo creo que debería ser la piedra de toque de cualquier plan y también de este. Pero es la oportunidad, perdona, bonito, Pepe Ruiz, es la oportunidad para la Bahía lo que ha pasado con Delfi. Bueno, yo creo que todo problema, una región, vamos a ver, lo que está claro es que una región se desarrolla cuando pone junta 3T, o sea, hay un trabajo de Richard Florida que a mí me gusta citar mucho porque me parece muy claro y muy contundente. Las regiones que se desarrollan con más ímpetu, con más fuerza en este momento en todo el mundo, reúnen tres condiciones. Existe una oferta tecnológica, una oferta científica tecnológica, yo creo que la tenemos, la tenemos no solamente en la universidad, sino también en muchas de las empresas que tenemos alrededor, pero además de la T de la tecnología, hace falta la T del talento. Yo creo que también lo tenemos, tenemos talento para hacer cosas, lo estamos viendo, hay empresarios aquí y hay personas que están sacando adelante sus empresas, hay artistas, hay gente creativa, como el otro día lo veíamos en la mesa que celebramos en la Facultad Empresarial en la universidad, ¿no? Hay gente creativa, hay gente con talento, y hay una tercera T que es la T de la tolerancia, es decir, de la tolerancia a lo nuevo, al cambio. Ahí yo creo que somos más débiles, ¿no? A pesar de que nos damos muchas veces en Cádiz de que somos muy abiertos, muchas cosas, a veces somos muy conservadores ante el cambio, y entonces a mí me parece que hay que desarrollar más esa T de la tolerancia al cambio, porque eso nos puede hacer también trabajar junto a muchas más personas, ¿no? Yo pienso, contestando muy directamente a tu pregunta, que el plan puede ser una oportunidad, que toda crisis puede ser una oportunidad, pero que hay que trabajar, con constancia y que trabajar juntos, ¿no? Aprovecho también, antes de dar la palabra a Rafael Jiménez, que lleva ya un rato pidiéndola, para dar la bienvenida a Andrés Santos, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Cádiz. Buenos días. Muy buenos días. Gracias por venir también a esta mesa, a esta tertulia de Onda Cádiz Radio, reunidos y por así representados los sectores directamente implicados precisamente en este tema, que son los emprendedores y también los jóvenes empresarios. Pero Rafael quería comentar algo. Bueno, yo, entre otras cosas, y abundando también en lo que ha dicho Pepe, además de esas tres T's, yo creo que muchas veces, por lo menos, al menos en la provincia de Cádiz, como gaditano que yo soy, pues muchas veces tenemos como una especie de complejo en reconocer que aquí hay tecnología, que aquí hay talento, y se valora muchas veces
todo lo que venga de fuera. De fuera incluso me refiero a fuera de la provincia y mucho más allá de Despeñaperro, ¿no? Parece que esa tecnología es como más punta, ¿no? Cuando muchas veces se están desarrollando investigaciones aquí al máximo nivel internacional, ¿no? De hecho, algunas cosas y algunos trabajos que nosotros estamos haciendo, pues os puedo decir que tienen más valoración o más respeto. Bueno, respeto no es que aquí tampoco lo tengamos, ¿no? Pues sí lo tenemos, pero más valoración pues incluso fuera de España, ¿no? Estamos ya haciendo algún tipo de contacto para desarrollar nuevos productos de gestión energética con el este de Europa, y parece curioso que nos conozcan en el este de Europa, y a lo mejor todavía en la ciudad de Cádiz, en la provincia de Cádiz, pues parece que es que no hay ingenierías especializadas. Pues ¿no? En eso hay que entrar en mea culpa. Los medios de comunicación, los públicos, los privados, tienen un papel importante en ensalzar precisamente lo positivo y además lo positivo y lo importante de los emprendedores. Por cierto, el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios, ¿cuál es el perfil del emprendedor o emprendedora? Vamos a ser políticamente correctos, si no nos lleva el orden muy bien ido. Bueno, teniendo aquí al catedrático de emprendedores que lleva el informe GEN en Andalucía, y el perfil nuestro, el no académico, el no estudiado, es de gente joven muy preparada. Muchos de ellos son de la universidad, pero también de ciclos de formación, que son muy buenos y que muchas veces nos olvidamos de que son un potencial de emprendimiento importante. Desgraciadamente todavía sigue siendo más el peso de la mujer que el del hombre. Ahí desde todas las instituciones tenemos que hacer. Bueno, has querido decir del hombre, lo contrario, hombre, ¿no? El hombre más que la mujer, sí, efectivamente. Efectivamente. Que nos va a llamar al hombre, ¿eh? No sé. Y desde ahí tenemos que hacer un hincapié en hacer que el 50% de la sociedad también sea emprendedora. Claro. Ahí, pues teniendo una ministra de la provincia, pues podríamos fomentar mucho esa cultura emprendedora, ¿no? Creo que es importante esa labor. Y después, pues el baremo de la edad, están desde los 26, 27 años hasta los 32, 33 es el mayor peso que tienen. Muchos de ellos sin experiencia previa, que se lanzan a la aventura de emprender con muchas ganas y mucha ilusión. ¿Cuál es el problema principal? La financiación. No me digas. A eso aquí, no me digas yo. Que es la financiación. Buenas ideas, pero estamos en crisis. Ya, los emprendedores siempre hemos tenido crisis financiera. Sí. Por cierto, yo siempre saco el tema de Finlandia porque me parece un país adorable. Iré en vacaciones. Allí casi el 70% del apoyo a un emprendedor lo recibe de la empresa privada, que luego además la termina captando. Aquí viene por parte de la administración. Eso es un problema, ¿verdad? Bueno, quizá también es que la cultura de España es que la administración es el principal tutor de todo en la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, es la cultura social, ¿no? Mal vamos, ¿no? Es, efectivamente. Mal vamos, ¿no? Cristóbal. Es más intervencionista las administraciones finlandesas, por ejemplo. Venga, vamos a ello. Yo sé que te he tocado la moral con ese tema, ¿eh? No, yo creo que efectivamente me parece que el problema no... Voy a dar mi visión particular. Me parece que hemos puesto las cualidades de aquí, no hemos visto las amenazas que tenemos precisamente en ese avance. Y a mí me parece que en nuestra cultura nos falta algo, y es que somos excesivamente individualistas. No respetamos, no formamos cuerpo, no nos identificamos con nuestros propios proyectos, no son nuestros de los ciudadanos de Cádiz, los proyectos de los emprendedores de Cádiz, y eso choca con la cultura precisamente esa del norte. Y a mí me parece que ahí no es una labor solo de los medios de comunicación, no es una labor solo, es una labor de cambio de mentalidad en nuestra sociedad. Si queremos vivir en un mundo abierto, globalizado, nosotros tenemos también que integrarnos en algo. Uh-huh. A mí me parece que los andaluces presumimos mucho de lo abiertos que somos, pero somos absolutamente individualistas. Eso se expresa perfectamente en nuestra cultura. En el cante flamenco es un cante individual. En el norte se canta en coros. En Andalucía canta el individuo. Y a mí me parece que somos muy, muy abiertos en externalidades, pero no abrimos nuestra posibilidades. Muchas manos levantadas simbólicamente en la mesa, Cristóbal, a lo que estás comentando. Sí, no, yo, bueno, es verdad que hay signos de,
de que somos francotiradores, ¿no? Bueno, pero también en Cádiz se canta en coros, ¿no? Y en chirigotas, ¿no? Yo pienso, vamos a ver, yo creo que el tema de los emprendedores es un tema muy complejo y el tema del fenómeno de la empresa es muy complejo, pero es verdad que hay un freno, una barrera, ¿no? Que ha sido la mentalidad dominante, ¿no? La cultura dominante en Europa, en España y en Andalucía y en Cádiz, ¿no? Hay signos de que es verdad que la imagen del empresario ha sido mal vista hasta ahora, ha sido una imagen denostada, ¿no? Es verdad que ha cambiado, es verdad que ha cambiado y como ha dicho antes Andrés, bueno, pues el Yen pone de manifiesto que ha ido evolucionando esa imagen a mejor, ¿no? Pero todavía nos queda un largo trecho, ¿eh? Y bueno, y en parte eso es una apreciación de la sociedad, pero en parte también ha sido muchas veces la imagen que ha dado el empresario, y ahí hay una labor que están haciendo las asociaciones y yo reconozco la magnífica labor que está haciendo AGE, ¿no? En pos de cambiar esa imagen del empresariado, ¿no? El empresariado es igual que ser empresario, igual que ser ingeniero, ser catedrático, es una función más de la sociedad, muy importante por cierto, una función más que hay que hacerla bien, ¿no? Entonces a mí me parece que es verdad que hay que cambiar esa imagen, que debiera ser, perdóname, una especie casi protegida, porque vamos, en el sentido de lo siguiente, y perdóname que te interrumpa, el binomio empresario, emprendedor, nuevas tecnologías, siempre va unido al joven. No necesariamente, ¿eh? Yo creo que ahí también hay un mito de que no solamente emprende el joven, no es verdad. Hay muchos empresarios, de hecho hay empresarios, Rafael es un ejemplo de una persona que ha tenido tan una viejo, carrera tan viejo no soy. No, hombre, no, pero vamos, pero no, pero ya somos senior. Están en el cejo ese de población, sí. Joven, no, ahí es verdad que cuando se es joven se tiene menos atadura y tiene menos aversión al riesgo, ¿no? Pero también es verdad que hay una clase de empresarios que emprenden cuando tienen una experiencia acumulada. Y ese tipo de empresarios por oportunidad, de empresarios que ha tenido ya un recorrido, es muy valioso, ¿eh? Es verdad que es valioso que haya una cultura emprendedora en los jóvenes, es cierto. Pero también es cierto que hay unos semilleros de empresarios en personas que tienen ya una experiencia acumulada, en directivos de empresa que han tenido cargos de responsabilidad, que pueden originar iniciativas empresariales junto con otros, ¿eh? Que es otra cosa que no se dice muchas veces, que los equipos y las empresas, los proyectos empresariales más interesantes son los que se suelen nacer de un conglomerado de personas con experiencia de distintos perfiles, ¿eh? Profesionales. Bueno, pues eso es cierto que también se da y se está dando, ¿no? Y esas empresas pues están creciendo a un ritmo muy interesante. El hecho de la empresa de Rafael lo demuestra, ¿no? Son personas que tienen una experiencia previa que, bueno, que está ahí acumulada, que es otra experiencia diferente a la de jóvenes emprendedores. Lo que tú comentabas, ¿eh? En cuanto a que el empresario habría que tener una especie de conservación especial, ¿no? Es que así debería ser la concepción que debería tener la sociedad. Quien crea el empleo es el empresario. Y por supuesto también lo destruye. O sea, no solo es el quien lo crea, sino también cuando tiene que destruir empleo porque la empresa al final no va bien, pues la tiene que destruir, ¿no? Yo se lo comentaba en la anterior campaña electoral a todos los partidos políticos. Cualquier persona que esté dispuesta a arriesgar su patrimonio, que esté dispuesta a arriesgar toda su vida porque el empresario al final está dedicado 24 horas al día, 7 días a la semana, debería tener todo tipo de apoyo, no solo de subvenciones, que es lo que menos queremos los empresarios, sino de agilidad, de respeto. Hace 3 años fuimos a una expedición comercial de jóvenes empresarios de toda España a China. Tú vas a China y cuando alguien quiere emprender, le ponen 3 funcionarios solo para él, abriéndole todo el camino que haga falta. Agilidad, trámites, conocimiento del medio, búsqueda de financiación, todo para que se creen puestos de trabajo, que es lo que necesita China. ¿Como en España? Igualito. Igual. Es cierto, bueno, es cierto que claro, que bueno, las oficinas únicas que apoyan a los empresarios se ha mejorado, pero cualquier esfuerzo que haga falta todavía queda por venir. Hay muchas dificultades. Por cierto, hablando de dificultades, Rafa, ¿queréis intervenir? Bueno, sí, un poco. No hay que pedir permiso, podemos intervenir. Yo es que voy a decir que, bueno, estoy escuchando atentamente. Excepto cuando nos desmandamos, que Guillermo nos llama al orden. No, que abundando lo que está diciendo, efectivamente, y bueno, muchas veces hablar del empresario como algo distinto al trabajador. Es que el empresario es un trabajador. Y además habéis dicho de 24 horas,
y de toda la vida, y yo di fe de ello, ¿eh? La verdad que mi experiencia que llevo ya, pues el cambio ha sido importante, ¿no? De profesor no, estaba mejor, ¿no? Bueno, era distinto, ¿no? De hecho, sigo siendo profesor, entonces con lo cual tengo la suerte, la gran suerte. Te has complicado más, ¿no? Me he complicado más, pero bueno, que es otra forma de trabajar, y desde luego, evidentemente, bueno, pues los 24 horas eso es cierto. Entonces, yo creo que la figura del empresario trabajador, porque habrá otros empresarios que son, bueno, inversores también, ¿no? Que solamente invierten, que también es importante, pero uh-huh. que son cosas distintas, ¿no? Que hay escalas y hay veces que me da la sensación de que ser empresario es no ser trabajador. Y bueno, pues no sé, pues todavía me he equivocado yo, ¿no? Son los que hablan sin saber. Yo quería matizar una cosa, vamos a ver. A mí me parece que el problema no es tanto el empresario como una figura aislada en la sociedad, que estoy de acuerdo con vosotros dos, que es una figura que hay que mimar, que hay que cuidar, que se reproduzca y crezca, ¿no? Y que lo haga cada vez mejor. Pero el problema no es ver al empresario como una figura aislada en la sociedad, el problema es que la sociedad tiene que ser emprendedora. Entonces, el problema es que, claro, si la sociedad, si hay personas emprendedoras que se enfrentan a una sociedad a veces con mentalidad no emprendedora, pues las dificultades son miles. O sea, el problema no es tanto que haya mejores trámites, mejores burocracias, una burocracia más ágil, una administración más ágil sin burocracia, unas leyes más ágiles. El problema no es ese solo. El problema es que la cultura dominante en la sociedad española, en la sociedad europea y en la sociedad gaditana tiene que ir cambiando, porque si no va cambiando van a ser especies raras. Y yo no creo que sea ese el problema, ¿eh? El problema es que tenemos que cambiar. Yo quería plantear una cosa antes, porque le he escuchado muy atentamente. Yo sé que, además, después de 3 años en agricultura, sabe mi amigo Cristóbal que algo se me ha quedado impregnado, ¿no? Al final, la Obama manía se está diluyendo a mucha gente. Parece que la OMC va a cargar contra las barreras comerciales que levanta Obama, porque Estados Unidos está muy preocupado de sus mercados, de su agricultura, y esto nos puede causar perjuicios al resto de los mortales. Claro. Un mayor proteccionismo de los norteamericanos en cuanto a su producción agrícola, bueno, frente a otras exportaciones. A mí me parece que ahí hay unos binomios que hay que saber conjugar, sobre todo en el diseño futuro. Y Europa lo que no puede estar es jugando basas distintas a las que juegue nuestro principal competidor, en este caso la administración americana. Los binomios que hay que jugar es la libertad y globalización, con la seguridad y la y sobre todo la seguridad no solamente la alimenticia, sino la jurídica, la seguridad jurídica en el que se tiene que desarrollar. Y no se puede estar hablando de una globalización con un sistema proteccionista como tienen los americanos, lo cual no quiere decir que parte de esas componentes también tengan que ser importados por Europa. Ahí hay un equilibrio que hay que intentar conseguir, ahí hay unos pulsos que hay que neutralizar, y yo creo que fruto de ello es el gran fracaso que ha sido la ronda Doha, y las dificultades serias que nos vamos a encontrar para los acuerdos multilaterales que todavía se tienen que producir dentro de la Organización Mundial del Comercio. Pero yo creo que ese gran debate es precisamente lo que nos queda ahora. Lo que pasa es que el reto más importante que tenemos en estos momentos los europeos es que tenemos que constituir un Parlamento europeo con más competencia y cada vez más aislado de la propia población, porque ninguno nos sentimos identificados con esa responsabilidad, porque al final Europa se ha terminado transformando más en un mercadeo, en unas mesas de mercados. ¿Lobbies? No, lobbies de los propios estados. Claro, es decir, lobbies políticos. Al final se ha convertido en una mesa de negociación donde la democracia falta, porque nadie tiene que rendir cuenta a los ciudadanos directamente. Es un gobierno que nombran los propios gobiernos, que le piden la responsabilidad propia, y es una democracia en tercera o cuarta generación, que a mí me parece que eso nos ha burocratizado de tal forma las decisiones en Europa, en donde los americanos nos van a estar llevando grandes ventajas en todo el proceso de negociación este que tenemos. Y hay unas tesis que son, intento terminar respondiendo a tu propia pregunta, y hay unas tesis que los europeos no los ponemos como tarea casi inmediata, saliendo de este propia
porque nosotros tenemos nuestro propio próximo presupuesto en el año 2013 y podemos llegar tarde incluso a ese presupuesto. La reflexión de Cristóbal Canto es muy interesante, por cierto, a la que yo también pondría otra cosa sobre, para poder hablar sobre eso, también debatir sobre ella, también hablar sobre este asunto, porque creo que preocupa también a los oyentes que nos están escuchando y sobre todo para bajarnos un poquito a la arena de la realidad dentro del mundo de la empresa, de los emprendedores y de las nuevas ideas. ¿Cuántas precisamente, cuántas ideas de esas buenas que precisamente ese semillero de jóvenes, y no tan jóvenes, jóvenes en el caso también, por supuesto, de Rafael, surgen precisamente y a través de esa cátedra en la UCA y se quedan en el camino precisamente? No por, como decía precisamente también Andrés, de que la subvención no tiene que ser el fin del joven emprendedor empresario para poner en práctica una idea, sino porque realmente no existe nadie que confíe en esa idea, en esa empresa y en esa nueva, pues esa nueva idea que se quiere poner en práctica. Se quedan muchas, fracasan muchos proyectos. Con que florecieran dos, teníamos Cádiz, vamos. dos de diez, tendríamos Cádiz. Quiero decir, concretamente, sí. José, en tu cátedra de la Universidad de Cádiz, el joven que llega con una idea magnífica, magnífica. Vamos a ver, el tema es el siguiente. Esto es un proceso, ¿no? Y el proceso empieza por personas que quieren, que tienen la intención firme de crear una empresa, de ser empresario o empresaria, ¿no? Entonces el primer tema que tenemos que hacer es que haya cada vez más, ¿no? Y de hecho yo creo que está aumentando. De hecho el tema de la creación de esta unidad de la cátedra pues ha sido un eslabón importante, ha sido un hito importante para coordinar todas las acciones a veces desconexas que estaban haciéndose en la propia universidad, ¿no? Entonces hay cada vez más. Es verdad que nosotros observamos que cada vez hay más personas, más jóvenes, más profesores y grupos de investigación que se están planteando seriamente que lo que ellos saben tienen valor, tiene un valor comercial, tiene un valor empresarial. Entonces eso está aumentando. Es verdad que eso tiene un proceso de maduración. Es verdad que yo creo que la primera barrera no es que haya financiación, que ese es un problema, es cierto, pero la primera barrera es que esa idea realmente sea una idea consistente y que se convierta en una oportunidad de crear una empresa. Eso no es fácil. Entonces nosotros estamos intentando que haya cada vez más ideas. Segundo, que cada vez haya más personas que quieran poner en práctica esa idea. Tercero, darle forma de plan de empresa, ¿eh? Que muchas veces, bueno, hay una, pero no saben cómo llevar a cabo eso, no se sabe. Entonces nosotros estamos dando formación y estamos ayudando, cada vez estamos dando más cursos de formación específica a gente que no son de empresariales para que el ingeniero o el médico o el matemático pueda poner en valor esa idea empresarial. Entonces eso está aumentando, es verdad que está aumentando. Es más, nosotros en la Universidad de Cádiz han producido ya 15 spin-off que se han acogido al programa Campus que financia el 100% de la inversión empresarial. O sea, y además a riesgo. O sea, la Junta de Andalucía con el programa Campus pone el 100% del proyecto, del valor, de la inversión necesaria para poner en marcha ese proyecto, y si fracasa, ese dinero no hay que devolverlo. Si se tiene éxito, evidentemente eso es un préstamo con un tipo de interés y hay que devolver. Pero lo cual, bueno, eso, si esa idea, si ese proyecto Campus tiene viabilidad, bueno, a mí me parece que estamos hablando de un proyecto bastante interesante y ambicioso. No. Y ya hay en marcha 15 empresas de ese tipo. En cualquier caso, que bueno, se plantea cuántas pueden triunfar en la política del deporte en España. Para una medalla de oro, para una sola persona, ¿qué esfuerzo hay que hacer? ¿Merece la pena? Yo entiendo que sí, porque no es solo el que gana, es toda la maquinaria que se pone en marcha. ¿Quién llegará o no llegará? Bueno, pues eso lo dirá el tiempo, lo dirá el mercado. Pero evidentemente, si no se arrancan con N empresas, no llega nadie. ¿No creéis que el gobierno, y en este caso el presidente del gobierno, no va a tener más remedio que, más que tirar de la oreja, ponerse los pantalones con el tema de los bancos, el tema de las cajas, la financiación, el circulante, porque, ¿verdad que cuando vamos al banco tenemos muchos más problemas que antes para que nos den un crédito? ¿Y tú tienes muchos más problemas para circulante, para ir pagando las nóminas, para ir tirando? El 82% es una estadística interna nuestra, de la gente que ha ido a solicitar un préstamo para crear una empresa ha sido denegado. Hablo de hace un año. No quiero, ahora estamos preguntando de este año mismo, ¿no? Por eso decía antes que los emprendedores, sean jóvenes o no, siempre están en crisis financiera, porque no hay nadie que apueste por ellos, ¿no? Yo he criticado mucho a todas las cajas por la obra social. ¿Qué mayor obra social que crear puestos de trabajo? En la obra social no está contemplado ninguna caja andaluza el fomentar el apoyo al emprendedor. Sí, microcréditos de sectores en excluyentes, donde que sí, Caja Granada, por ejemplo, sí ha sido pionera, pero ha tenido que venir una Bancaja, una Caixa,
cajas para, esas, para enseñarnos. Para sí. demostrar cómo hay que apoyar a los emprendedores. Uh-huh. Y, perdóname un inciso. Es un tema importante. De hecho, la cátedra nuestra, la cátedra de emprendedores de la Universidad de Cádiz, está patrocinada, entre otros, por Bancaja. Uh-huh. Lo sé, lo sé. Indirectamente por el Banco Santander también, ¿eh? Porque financia la Universidad pero de Cádiz. Pero tenemos 5 cajas en Andalucía que lucen como el sol, según el anterior presidente y el actual. No hemos dirigido a las cajas andaluzas con un proyecto que a mí me parece que es un proyecto, como muy bien dice Andrés, un proyecto social, con una repercusión mucho más de calado que todas las ayudas que hacen para otro tipo de evento, que no voy a especificar, pero todos conocemos. Entonces, a mí me parece que realmente la estrategia de las cajas andaluzas tiene que cambiar radicalmente. Ese es un tema... Plenamente de acuerdo, Pepe. Totalmente. Tiene que cambiar radicalmente, porque es que la Caixa, Bancaja, Caja Madrid, Banco de Santander... Están apoyando iniciativas de este tipo. No están dando dinero para iniciativas de este tipo. Sí, y las cajas andaluzas ni lo huelen. Y esos 3.000 millones de euros que se dotó al ICO precisamente para que a través del ICO se pudiera de alguna forma recurrir y ayudar precisamente a iniciativas empresariales que de otra forma no tendrían salida y que algunos bancos, no digo todos, naturalmente, se han encargado de filtrar hacia otras actividades y operaciones económicas. Claro, pero tú fíjate... cambiar la mentalidad de las instituciones. A mí me parece que el gobierno y las administraciones públicas, es verdad que tienen que cambiar mucho, pero el cambio ha sido mayor que el cambio de las instituciones financieras de nuestra tierra, ¿eh? Yo iba a decir totalmente, que le van a hacer cambiar, precisamente porque le está quitando cuota. Cuando la Caixa, Caja Madrid y todo esto han venido con ese tipo de iniciativas, se están quedando apartados. Pero no nos engañemos, quien está en la administración de las cajas son los políticos. Sí. Entonces, ellos son los que están dirigiendo las cajas, en definitiva, ¿no? No cabe duda, hombre, no cabe duda. O sea, acusamos a un tercero. Hay políticos que la dirigen de una forma y otros que la dirigen de otra. Entonces, pero es cierto que lo que está diciendo, que las cajas andaluzas no parece que. Pero también es cierto que la Caixa también, y Caja Madrid también la dirigen los políticos. Y al final los hemos votado nosotros. Sí, no es. Pues tendremos que cambiar la mentalidad los andaluces. Pero lo que no cabe duda es que el mercado los va a poner en la realidad. Y los tiene que hacer evolucionar. Yo iba a decir a tu pregunta de si, porque creo que has dicho si Zapatero tenía que intervenir. Sí. Es que le escuchamos decir, vamos a intervenir, tendré que llamar la atención. Bueno, ¿cuándo, no? Nosotros en el campo tenemos una frase que dice que bastante ayuda al que no estorba. Digo esto... Gráfica frase, Cristóbal. Digo esto porque efectivamente hay que agilizar más el crédito. Los problemas en estos momentos, estamos en una crisis financiera y por lo tanto los problemas que estamos padeciendo son básicamente financiación. Pero yo voy a poner un ejemplo muy simple en esto de para que se demuestre el que bastante ayuda al que no estorba. La provincia de Cádiz tiene un paro que nos preocupa sustancialmente a todos. Se refleja además de una forma importantísima en el medio rural. Hay unos programas muy importantes de acción de mejoras de ayudas forestales. Son programas además cofinanciados por la Comunidad Europea, es decir, el dinero está disponible. Para poder poner en marcha todo ese aparato, con ayudas europeas, se le exige al agricultor un aval por el importe de esa ayuda, lo cual eso es un freno absoluto en estos momentos financieros porque un aval no es un crédito, y sin embargo agota el riesgo del propio empresario, con lo cual le limita la capacidad de riesgo. Y ese aval no lo exige Europa, lo exige la administración española. Tiene facultad. De hecho, uno de los logros importantes que se ha hecho en el plan Reindus de este año es eliminar el aval de todas esas ayudas. Lo tenemos bloqueado para las ayudas forestales. Esto es irracional. Digo que es irracional porque eso sí que es empleo directo y se genera empleo directo en los momentos de más crisis. Eso está pasando también en las empresas, ¿no, Andrés? Sí, bueno, hoy por hoy... Yo lo que quería decirte es que son más importantes. Incluso eliminar una serie de trabas que condicionan el crédito del propio empresario, porque el banco al final va acumulando riesgos. Si tú adornas demasiado las necesidades de tu financiación,
automáticamente todo lo que está es limitado con la capacidad de... Yo estoy de acuerdo con Cristóbal, lo que no puede ser que la administración ponga barreras aún encima para arrancar, o sea, eso no puede ser, está claro. No, y además que el cambio de mentalidad, bueno, mirando otros modelos que han funcionado, que funcionan, ahora mismo para cualquier financiación empresarial, sobre todo empresas que pequeñas, que se empieza, que empezamos, al final es el patrimonio del que empieza. Todo lo que pone, al final, el riesgo, el que lo corre siempre y exclusivamente el empresario, como también es lógico, pero que no hay garantía, o el banco no valora como garantía una idea novedosa, una idea exitosa. O sea, yo entiendo que más de una institución financiera tendrían que formarse para conocer cuándo una oportunidad de negocio lo es, porque no, de tecnología realmente saben poco, ¿eh? Entonces, evidentemente, digo tecnología, o ideas novedosas, o ideas en el campo agroalimentario, bueno, que valoren si esa idea de por sí es una garantía en sí misma. Entonces puede ayudar a superar riesgos, lo que se llama el project finance. Pero aquí parece que eso no funciona. Entonces, hablar de mucha innovación, hablar de mucho desarrollo de empresa, pero al final es la tradicional garantía. Es decir, yo pongo mi casa, yo pongo mi sueldo, y si tengo algo, lo pongo también. Y hipoteco, bueno, y rehipoteco. Exactamente, pero al final... La garantía no es la propia idea. De todas maneras, matizo, hay algunas excepciones, ¿no? De hecho, bueno, es verdad que esa es la tónica general, pero hay algunas entidades financieras que han visto que hay una oportunidad en las grandes cifras de emprendedores, ¿no? El tema de Universia con el premio este que ha ganado Suralgae, ¿no? ¿Por qué fomentan los premios la Caixa y Bancaja? ¿Por qué fomentan los premios a los emprendedores? Precisamente para buscar buenas ideas. O sea, hay algunos bancos y algunas entidades que están apostando a lo mejor. Ahí sí hay un brote verde, Pepe. Ahí hay un brote verde famoso. Que algunas entidades lo han visto, pero en Andalucía mi preocupación es que, a pesar de explicarle esto, porque bueno, yo creo que tengo capacidad para explicar las cosas, yo le he explicado esto a entidades financieras para que vengan con nosotros a este proyecto, que yo creo que es un proyecto de brote verde también, esperanzador para Cádiz y para Andalucía, y ninguna entidad financiera andaluza ha entrado al tramo. Pepe, Pepe, ¿por qué no nos explica algo del proyecto? Porque pues mira, proyecto aquí hablamos en cátedra y... Sí, el proyecto de la cátedra emprendedor es muy simple. El proyecto es que la crisis mundial pasa por un cambio de modelo, ese cambio de modelo pasa por la economía del conocimiento. Yo creo que no tenemos que explicar más en qué consiste la economía del conocimiento, pero sí tenemos que hacer énfasis que la economía del conocimiento pasa por las universidades. Eso yo creo que todos estamos de acuerdo. Y pasa por los grupos de investigación de la universidad y pasa por el conocimiento que hay en las universidades. En la Universidad de Cádiz viene trabajando hace mucho tiempo, algunas personas en la Universidad de Cádiz, como saben, mis dos compañeros que están aquí, venimos trabajando desde hace mucho tiempo por poner la cultura emprendedora dentro de las universidades y acercar las universidades a la empresa e invitar también a las empresas que se acercan a las universidades. ¿En qué consiste el proyecto de la cátedra de emprendedores, que es un proyecto del equipo de gobierno de la Universidad de Cádiz? Pues consiste precisamente en que ese conocimiento que hay en la Universidad de Cádiz tenga una aplicación, tenga una transferencia hacia la sociedad en forma, entre otras cosas, además de contrato, en forma también de creación de empresa, ¿eh? Entonces hay todo un programa que es intentar incentivar que las personas, los universitarios de la UCA, vean que crear una empresa es una alternativa viable profesional. Punto primero. Punto segundo, que sepan hacerlo. O sea, que cada vez haya más que quieran hacerlo. Segundo, que sepan hacerlo. Entonces hay un programa de formación intensiva para esas personas que quieran ser emprendedores, formarla como emprendedores. Y tercer aspecto es que queremos no solamente que quieran, que sepan, sino que también que puedan. Entonces lo acompañamos, la cátedra, con sus técnicos y con todas las unidades, con la OTRI, con todas las unidades de la UCA, acompaña al emprendedor hasta que pone en marcha su proyecto. Es más, estamos estudiando en ponerle un sello UCA a las empresas que salgan de la UCA para dar como una especie de garantía de que ha pasado por un proceso de aval técnico, de que esa empresa pues ha seguido unos pasos lógicos para crearse. Entonces estamos intentando también que se acompañe. Y cuarto paso, queremos que esa empresa se relacione, porque lo que observamos también, que entre ellos pueden acometer proyectos más complejos. De hecho, lo estamos viendo. Rafael puede explicar cómo. Estamos viendo cómo se complementan esas empresas y pueden abarcar juntas proyectos más ambiciosos, ¿eh? Y un quinto paso también, propiamente universitario, es que la universidad quiere saber más de qué pasa con el proceso emprendedor. Entonces tenemos una unidad de investigación, entre otros el Observatorio YEN,
que estudia en profundidad qué está pasando con los emprendedores. Entonces, en eso nos distinguimos de otras asesorías o consultorías de empresas. Conocemos a fondo, y de hecho anuncio aquí que dentro de unos días vamos a tener en Cádiz un encuentro mundial con las figuras más relevantes del mundo de los emprendedores, como David Audrey, Paul Reynolds o Zoltán Axe, que van a venir a Cádiz el día 22-23 de junio a reflexionar sobre qué está pasando sobre el tema de los emprendedores. Uh-huh. Vamos a tener un workshop internacional en Cádiz para saber más sobre emprendedores. Qué interesante, Pepe. Uh-huh. Estamos trabajando. Qué nivelazo, ¿eh? Estamos trabajando. Oye, moveros un poquito más a vuestra izquierda para el tiro de cámara. Ahora, ayer, ayer se celebró el Día Mundial de Internet, 17 de mayo. Una herramienta básica fundamental en la empresa, bien sea la nueva empresa en la que nace la empresa ya consolidada, pero también precisamente es el vehículo mediante el cual, y mañana hablaremos también extendidamente ese tema aquí en Buenos Días, una herramienta mediante la cual y un vehículo a través del cual se está desarrollando o poniendo en práctica un porcentaje muy importante de las nuevas empresas. ¿Qué opináis de ello? Hombre, hoy por hoy, crear una empresa y no pensar como Internet, como el medio por el cual la empresa tiene que comunicarse al resto del mundo, o apoyarse en ello como... Es que en Estados Unidos, hablamos antes de Finlandia, las empresas se crean antes en Internet y después físicamente. O sea, obviamente una industria fabril no, pero el potencial de comunicación y de contactos entre el mundo y Internet es fundamental. Nosotros tenemos un hándicap en España, que para nosotros Internet es el .es, no es el .com. El resto del mundo no existe para los españoles, porque no tenemos inglés, no sabemos hablar inglés. Pues y bien. Ahí tenemos que hacer una labor fundamental, que es la de pensar en la globalidad de la seguridad de España, ¿vale? Pero fomentando sobre todo también la comunicación. Guillermo, estoy precisamente, bueno, hablando de Internet, estoy ahora mismo, permanentemente, mientras todos estáis hablando, yo voy chequeando los titulares y tal, pero este de la Gaceta de los Negocios me parece sumamente divertido, ¿sabes? Hay otra medida anticrisis del gobierno, que el verano parece que va a permitir el gobierno que se venda lotería en las playas. Así nos vamos haciendo ricos poco a poco. Broma aparte, Rafael. Bueno, Rafael, el tema de Internet es que yo creo que es incuestionable. No es solo la plataforma, es que la empresa tiene que estar en Internet, porque Internet es el mundo y el mundo del mercado. Y bueno, cuando uno se relaciona con otras empresas tecnológicamente muy avanzadas de cualquier punto del planeta, pues el número de, que es un tema, que es un mito que quizá también habría que ir desmontando, es las grandes empresas en conocimiento no son grandes empresas en plantilla, son empresas de talento, y a lo mejor con 5 o 6 personas el volumen de negocio que se puede generar es tan grande que evidentemente no hay por qué menospreciar a empresas de 10 trabajadores, 5 trabajadores, 3 o 4, ¿no? Y un tema este que, bueno, que entronca con lo que decía Pepe también. La red de spin-off de la Universidad de Cádiz tiene, además, de manera más trascendente, un valor muy importante. Fijan en nuestra zona, en nuestra tierra, a los valores que hemos formado en la universidad. No hay cosa más triste que formar personas altamente capacitadas y al no tener oportunidad de empleo de alta cualificación se van. Entonces el círculo ese no hay quien lo rompa. Y las empresas spin-off han empezado, puesto que fundamentalmente se nutren de egresados nuestros, que son personas perfectamente capacitadas. Cristóbal. Además yo creo que hay otra oportunidad más. Es que la cultura del sur invita precisamente que hay que asentarse en nuestra zona. Y eso lo permite Internet. Hay ya mucha gente, vamos, muchas, ojalá fuesen muchísimos más, asentados en nuestra zona, que trabajan directamente desde esta propia zona. El tema de Internet en la industria agroalimentaria ha penetrado con una fuerza tremenda, ¿no? Yo te iba a decir, es una locura, ¿no? Que no hay proyecto que se pueda enfocar a partir de ahora, por lo menos en el sector agroalimentario, que no sea a través de Internet. Si es la comunicación, es la única oportunidad que tienes de dar a conocer tu producto. Eliminando barreras también, y, ¿no? Y lo más importante de todo, desde el punto de vista del productor, es la fidelización del cliente con su productor. Esa confianza solo se puede transmitir precisamente con el conocimiento de la proximidad, y la proximidad de un consumidor finlandés, ya que estaba yo hablando de Finlandia, con un agricultor de la provincia de Cádiz, solo se puede hacer con el conocimiento y con el contacto mutuo. Hay un tema que decía, perdóname, integrantes de la mesa, que comentaba anteriormente Andrés, y que a mí me parecía importante, y decía, en España no existe el .com, existe el .es, porque todavía el idioma sigue siendo un hándicap y sigue siendo una carencia importante que tenemos, ¿o no? Yo les quiero dar la vuelta a la... Los emprendedores son personas que cambian los problemas en oportunidades, ¿no? Y yo creo que es verdad lo que dice Andrés, pero también es verdad que el español es una de las lenguas
lenguas más habladas del mundo y no aprovechamos esa oportunidad. Pero todavía tenemos que entenderlo mucho en inglés con el resto del mundo. Sí, pero vamos a ver, yo pienso que la gran oportunidad nuestra, yo vengo ahora de Panamá, yo he dado ahora un curso de la Agencia de Cooperación en Panamá sobre creación de empresas culturales y me he llevado la gran sorpresa, bueno, Panamá es un país en ebullición, con un crecimiento del PIB impresionante, el paro está en el 4,5%, una economía emprendedora. Y una economía con problemas también, pero bueno, pero uno de los retos que yo he planteado allí, yo vengo de un parque tecnológico de allí que me ha encantado el nombre, que se llama La Ciudad del Saber, un nombre precioso. Yo he planteado allí un proyecto que a mí me gustaría trasladar también, y aprovecho la sonda para plantearlo, a las autoridades del Bicentenario de Cádiz del 2012, un proyecto de Emprendedores 2012. A mí me parece, yo lo he planteado allí había una masa crítica interesante, ¿no? ¿Por qué no pensamos? Y yo vengo también de Costa Rica a dar este curso, voy ahora a Guatemala, a México, a dar el mismo curso de emprendedores, ¿no? Y yo veo que hay una oportunidad desaprovechada de crear redes en la comunidad hispanohablante, desde Cádiz, y que Cádiz tenga también ese protagonismo y esa iniciativa de crear redes para aprovechar lo que nos une, y lo que nos une es la lengua. Y yo creo que ahí hay una oportunidad impresionante de hacer negocio, aprovechando también Internet y aprovechando nuestros lazos históricos para lanzar un proyecto ambicioso, y aprovecho que está aquí Jóvenes Emprendedores, Andrés representando, para poner sobre la mesa un proyecto, Emprendedores 2012, que intente recoger lo mejor de nuestra historia mirando hacia el futuro. Te tomo el guante. De hecho, el año que viene vamos a celebrar en Cádiz el Congreso Iberoamericano de Jóvenes Emprendedores. Magnífico. Sí es cierto que Latinoamérica y... También estamos visitando por allí con los hermanamientos, estamos yendo haciendo contactos allí. Tiene un potencial muy grande. El problema que estamos teniendo cuando queremos emprender allí, que no deja haber una barrera de un océano por medio, y donde la capacidad o el poder adquisitivo de Latinoamérica, dependiendo de los países, porque no hay que desmitificar que toda Latinoamérica es igual, no tiene que ver México con Uruguay y Argentina con Uruguay, Chile, no. cada región tiene sus peculiaridades y sus potencialidades, ¿no? Pero el empresario español está en un mercado común que es Europa, y en Europa se habla en inglés. Entonces, bueno, tenemos que nuestra oportunidad como vuelta, aunque a un sudamericano le fastidia mucho, vuelta a América de los españoles, a no llevarnos el oro, ¿no? Pero es una oportunidad muy buena, hay mucha capacidad, hay muchas oportunidades para los españoles llegar allí por nuestro idioma y por la renta per cápita que tiene España, es fácil de penetrar allí, pero no tenemos que dejar dar la espalda a Europa, que sin duda es donde está nuestro mercado. Por supuesto que no. Vamos a ver, por orden quería, me da igual, Cristóbal, Rafael Cristóbal. Bueno, yo iba a contar una anécdota nada más. Venga, vamos allá después Rafael. Venga, cuéntala. Vamos allá. Yo con esto del idioma y los mercados, yo creo que hay oportunidades y coincido con lo que ha dicho anteriormente el profesor. Hay una crisis importantísima en el Jerez Sherry, que tiene los tres idiomas. Y en esa crisis, y es una crisis de mercado, yo creo que hay una oportunidad y hemos ofrecido esa oportunidad desde el sector productor, desde la viña, de que el Sherry se quede en el consumo ese de bajo precio, de volumen, y que el Jerez se convierta en la marca de prestigio de la calidad. Y así potenciamos los valores de nuestra propia cultura y la propia denominación, porque Jerez no se llama Sherry, Jerez es Jerez. Rafael. Bueno, nosotros en el tema Internet y Latinoamérica, pues mi percepción del .es.com pues difiere, ¿no?, a la tuya, ¿no? Efectivamente, el tema del idioma en cuanto al inglés u otros idiomas, pues es un tema que hay que, bueno, que yo con una asignatura pendiente, pero que se está avanzando mucho, ¿no? Nosotros, en nuestros dominios, tenemos registrado el .com y el .es, pero el dominio prioritario es .es. Entendemos que el .es es una marca, y España es una marca que tiene valor. El .com lo que hace, en nuestro caso, es derivar al .es. Es una apuesta, ¿no? Yo discrepo por... Bueno, te digo la experiencia nuestra. Además, nosotros tenemos contacto con Centroamérica, también estamos en plena fase de internacionalización con Uruguay, y tenemos incluso demanda en base a partners locales para desarrollar o exportar nuestra tecnología allí. Entonces, el punto es, desde el punto de vista de Europa, yo creo que nosotros debemos adoptar el interface, ¿no? Nosotros creo que somos un interlocutor más oportuno con Latinoamérica que otros países de Europa. Eso lo saben en Europa también.
Y yo creo que, bueno, no yo no digo que tengamos complejos, pero desde luego el punto es, entiendo que es una marca que hay que defender. Hablando de marca, estaba precisamente viendo ciudaddelsaber.org, si alguien que nos vea o escuche ahora mismo quiere entrar en lo de Panamá. Lo que sí veo es que es un avance en función de la red de espacios tecnológicos y el proyecto y el concepto de parque tecnológico que tenemos en Andalucía. Yo conozco prácticamente la mayoría, pero esto es un avance porque esto integra conocimiento con empresas y con actividad económica. Y además, fíjate una cosa, yo he ido allí invitado por la Agencia de Cooperación para un proyecto de empresas culturales. Yo acabo de sacar ahora, hemos terminado una investigación sobre creación de empresas relacionadas en el ámbito de la cultura, que, bueno, yo creo que hay mucho que decir y que hablar. Y precisamente Hispanoamérica y la Ciudad del Saber estaba muy interesada en poner en valor lo que es el casco antiguo de Panamá con empresas culturales. Y yo me acordaba, bueno, de Cádiz, ¿no? Yo estaba viendo muchas cosas que se quieren hacer allí con lo que estamos haciendo o lo que queremos hacer también. O lo que podríamos hacer. Y lo que podemos hacer, y lo que vamos a hacer seguramente. Yo pienso que tenemos, y además yo he ido allí a aprender también, yo no he ido, bueno, a enseñar lo que he aprendido en España, pero a aprender también de ello. Y hay cosas que podemos aprender. A mí una iniciativa que me ha gustado mucho es una iniciativa que tiene el Banco Interamericano de Desarrollo con la Ciudad del Saber para poner en valor los cascos antiguos en Panamá, y de hecho el casco antiguo de la ciudad de Panamá, ¿no? Y yo creo que ahí hay muchas cosas que podemos hacer juntos, mezclando también tecnología, porque curiosamente en un libro que acaba de salir mío ahora, que se llama Creación de Empresas en el Ámbito de la Cultura, de mío y de mi equipo de investigación, curiosamente una de las cosas que vemos es que las empresas del ámbito de la cultura, que ahora explicaré qué ámbito es ese, utilizan más las nuevas tecnologías que el resto de las empresas, cosa curiosa, Es cosa muy curiosa. Y además tienen el número de titulados universitarios más alto que las otras empresas. Un dato. Las empresas, el YEN en general, el número de emprendedores universitarios que en este momento en España están creando empresas, ronda de una masa de 1.200.000 personas, el 33% son universitarios. En las empresas culturales, el 53% son universitarios. Interesantísimo. Muy interesante. Y en Cádiz funcionan las que se montan, ¿verdad? Bueno, yo tengo el dato de España, no hay mucho del estudio. Pero te pregunto, ¿en Cádiz las experiencias que hay? Las experiencias que hay es que de la Universidad de Cádiz están funcionando, están creando. Hay un ejemplo clarísimo que a mí me gusta citar mucho, que es el ejemplo de Aula 3, una empresa, además, una empresa acogida por programa Campus, con un programa de impulso tecnológico, ¿no? Y impulsada por nuestra OTRI, ¿no? Que está haciendo una labor magnífica, la Oficina de Transferencia Tecnológica nuestra está haciendo una labor magnífica en este ámbito. Yo pienso que las empresas del ámbito de la cultura son un ejemplo. Un dato. Era una empresa de una arqueóloga de la Universidad de Cádiz, de Rita Benítez, va a cumplir 10 años. Tiene trabajando ahora mismo en sus programas a unas 100 personas, esto no se conoce. Y hay que decirlo, una empresa de la Universidad de Cádiz, salida de la Universidad de Cádiz, tiene trabajando a 100 personas en Puerto Real. El día 29, lo digo ya para que conste, van a sembrar un árbol simbólico, han invitado a nuestro rector para que siembre el árbol, para mostrar que, bueno, hay 10 años ya de funcionamiento con 100 personas trabajando en una empresa montada por una arqueóloga. Esta es la que ha inventado Guillermo, el software que avisa a las autoridades cuando alguien se acerca a algún resto arqueológico y tal. Son los primeros que han hecho un sistema global para proteger los pecios, ¿no? Sí, para proteger pecios. Y están haciendo reproducciones también de piezas de museo y vendiendo a la red. ¿100 personas en qué área? ¿A qué se dedican? Están dedicándose fundamentalmente a temas de asesoramiento a las instituciones sobre el tema arqueología y a hacer reproducciones arqueológicas, reproducciones de museo para venderla a la red museo. Como estamos terminando el tiempo, ya se nos va agotando. Un tema que quiero también plantearos, ya casi para finalizar. A pesar de que os pueda sonar extraño, como en todo en la vida, cuando alguien tiene un emprendedor tiene una brillante idea, algo bueno que poner en marcha, ¿existe la fuga de cerebros? ¿Existe la fuga de ideas? ¿Alguien que se vaya a desarrollar su idea fuera de donde quizás la ha tenido por aquello de la falta de apoyo, la falta de financiación, etcétera? Os habéis quedado todos muy callados. Pero... No, es que a mí me parece que... claro que existe fuga y retornos también, ¿no? Algo que no se pueda poner en práctica, por ejemplo, en nuestro país, porque tiene éxito fuera de nuestras fronteras. Yo creo que cada vez menos, mi impresión. Yo estoy contigo, Pepe. Yo creo que cada vez menos. El que quiera emprender un proyecto tiene más oportunidades y realmente un proyecto ligado a su entorno, a lo que conoce. Va a tener más éxito aquí. O sea, si una persona se desarrolla, por decirlo claramente, una persona que sale de la Universidad de Cádiz, que ve una oportunidad,
va a tener más posibilidad de desarrollarlo positivamente aquí que fuera. Eso no quiere decir que haya gente que se vayan fuera y aprendan. Yo tengo un alumno mío que está en China. Está en China y está en una universidad china y con un proyecto que ahora está en Estados Unidos intentando sacar un proyecto adelante. Probablemente esa persona, cuando dentro de unos años nos planteemos hacer cosas, pues haremos cosas desde China con Cádiz y con Estados Unidos. Yo creo que la fuga, bueno, siempre es posible, pero evidentemente con la política, bueno, de la propia Universidad de Cádiz, de crear empresas y de facilitar el que se comparta la idea y se le apoye, está limitando mucho y no sé si incluso evitándolo, pero que evidentemente en tiempos atrás pues sí ha podido pasar, porque es que no había manera de poner en marcha una idea. Ahora sí es posible y, como bien dice Pepe, el mayor éxito está donde tú estás realmente inculturado y donde verdaderamente vives, ¿no? La fuga de cerebro, las buenas ideas es lo más valioso que tiene una empresa. Entonces, ¿se puede fugar la idea con el ideólogo o se puede fugar la idea sola? Por tanto, el tema de las ideas es básico que se mantenga. ¿No? A mí me preocupa más que la fuga de cerebros, que creo que la proporción será muy pequeña, que si haya trabas que provoquen fuga de capital. Y que haya más ideas. Que la inversión no sea... Pues, también Miguel. También estamos rodeados del síndrome del inventor. Es que tiene muy buenas ideas, pero después no tiene la garra de ponerla en marcha. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Con lo cual, como yo comentaba al principio, quizá el emprendedor, el que tiene las ideas, es esa, perdón por la expresión, entre comillas, especie a proteger, en este caso, por el plan de la Universidad de Cádiz, que está intentando también, si se me permite la expresión, blindar exactamente a sus jóvenes emprendedores y esas ideas para que se puedan desarrollar dentro del seno de la Que se cree un microentorno. Efectivamente. Amable. Por cierto, exacto. Hablando de energía solar, seguramente que Rafael no sabe esta historia, así contamos alguna primicia hoy interesante. Una de las empresas que ha aprobado precisamente el Ministerio de Industria, pues concederle una subvención alta a través del plan Reindus, se llama Cádiz Solar Center, va a solventar un grave problema que hay con la energía solar, que es la acumulación de la energía y luego la posterior redifusión de esa energía a la red. ¿Sabías algo de la historia? Bueno, el futuro que es esta, no sé exactamente si es esa la tecnología, pero la acumulación de los acumuladores actualmente conocidos, bueno, tecnológicamente tienen mucho que mejorar. El futuro que esperamos todos para acumular energía es en base al hidrógeno. Y por ahí, digamos, nosotros mismos estamos trabajando ya en proyectos usando pilas de hidrógeno con electrolizadores, con fuente solar, porque es la única manera eficiente de acumular energía. O sea que los acumuladores hay que mejorarlos, sobre todo para grandes potencias y sobre todo pensando que van a venir vehículos eléctricos que están aquí. Que están a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Están ahí, bueno, y un tema que no ha salido hoy aquí mucho, la tecnología solar, no es para 5 minutos, pero que se están cocinando en los laboratorios la tecnología dentro de 1 año y medio, 2 años, y todavía la sociedad no la conoce. Uh-huh. Y evidentemente estamos hablando de tecnologías solares de pasar de rendimientos globales del 9% al 24%. Eso significa un salto tan importante que aquel que diga que la energía solar está muerta porque no da energía, eso realmente no conoce lo que está. Guillermo, no puedo resistirme a hacer una pregunta importante. ¿Cuándo nos van a dejar a los consumidores que consumamos la propia energía que captamos, por ejemplo, en nuestro techo con las placas de energía solar? Hoy, si quieres. Eso se puede hacer. ¿Sí? Eso es posible. Lo único es hay que cederla. No es obligatorio. Lo que ocurre es que se cede porque es mucho más rentable. Está bonificada la venta. Lo que sí aprovecho, ya que es un tema para mí especialmente sensible, en España se ha promovido un régimen especial, pues a semejanza de otros países como Alemania, pero la ejecución ha sido absolutamente distinta. Aquí se han promovido las grandes inversiones y en contra de las pequeñas inversiones. En Alemania más del 80% de toda la energía renovable que se inyecta en la red es de pequeños propietarios, llámese pequeños empresarios, particulares, y en España justo al contrario. Es decir, aquí, como siempre, la especulación, las grandes empresas, los grandes grupos de inversores, pues han dejado fuera, se han comido el pastel del régimen especial que se pensó para que la población, el ciudadano, se implicase. Y el ciudadano ha quedado al margen de este pastel. Tema para el próximo debate, Guillermo. No tenemos tiempo para más, única un apunte, pero muy rápidamente, Cristóbal. No, que lo corroboro porque las grandes distribuidoras han acumulado todos los puntos de recepción. Por supuesto que sí, es un tema que también abordaremos con más profundidad. Efectivamente, don Cristóbal Canto, secretario general de ASAJA Andalucía y ASAJA Cádiz, gracias por haber venido y estar con nosotros a esta tertulia.
tertulia aquí en Onda Cádiz Radio por la mañana, en Buenos Días. También agradecer a Rafael Jiménez de IFOCTON Ingenieros y profesor de la UCA su deferencia al aceptar también la invitación. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. José Ruiz Navarro, director de la Cátedra de Emprendedores de la UCA y que tan sapientísimos conocimientos y cosas nos ha aportado en su participación en esta tertulia. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Y por supuesto Andrés Santos, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Cádiz. Gracias también por venir y por esa lucha constante por mantener la empresa Gaditana viva. Gracias. Nosotros hacemos un alto y enseguida continuamos ya el final, contraportada de nuestro Buenos Días del día de hoy. Desde el Ayuntamiento de Cádiz estamos trabajando para ofrecerte más y mejores servicios municipales. Por ello, ya tienes a tu disposición el programa Alerta contra los Malos Tratos, Atención Municipal al Ciudadano por Distritos, Programa Municipal de Prevención de Drogas, Programa Juvenil Noches de Teatro, la Policía de Barrio. Mejorar tu calidad de vida y aumentar los servicios públicos, nuestro compromiso. Cádiz mejora. Con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. Juntos subimos. Únete a la campaña del ascenso del Cádiz. Con Punto Radio, La Voz de Cádiz y La Voz Digital. Únete. Juntos subimos. Ahora que arruja la marea amarilla. Subimos. Únete a la campaña del ascenso del Cádiz. Con Punto Radio, La Voz de Cádiz y La Voz Digital. Y ahora, demuestra tu cadismo. Decorando tu balcón con la bandera de Juntos Subimos. Consíguela por un euro el próximo fin de semana. Juntos conseguiremos que Cádiz se vista de amarillo. Únete. Juntos subimos. Ahora que ruja la marea amarilla. Del Ayuntamiento de Cádiz seguimos trabajando para mejorar nuestra ciudad. En los últimos meses hemos concluido más de 100 viviendas sociales, la nueva pavimentación para los accesos al baluarte de la Candelaria, las mejoras en el complejo deportivo Ciudad de Cádiz, la construcción del pabellón del casco histórico. Mejorar tu calidad de vida y seguir modernizando nuestra ciudad, nuestro compromiso. Cádiz mejora. Con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí.
They tried to make me go to rehab. I said, no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you know. Estamos a 12 minutos de alcanzar las 11 de la mañana de este Buenos Días en Onda Cádiz Radio, que poco a poco va cerrando sus puertas por el día de hoy. Pero se van a abrir a partir de las 11 para gente de Cádiz con nuestra compañera Manoli Lemos. Buenos días. Muy buenos días. Feliz inicio de semana también. Gracias, igualmente. Y un gente de Cádiz que nos depara hoy, ¿qué menú? Pues para empezar, ayer se adelantó para concentrar un mayor número de público en el día festival del Día Internacional de los Museos, que tradicionalmente es hoy, 18 de mayo. Hablaremos de los museos con el director del Museo Provincial, Juan Alonso de la Sierra, sobre las 11:30 de la mañana. Seguimos hablando, nunca está de más, de la polémica píldora del día después con el presidente del Colegio de Farmacéuticos, Felipe Trigo. También nuestro médico de cabecera nos llegará como cada lunes con sus consejos para mejor prevenir que curar. Miguel Ángel Ruiz, presidente de la Asociación de Consumidores, nos pondrá al día con referencia a cómo debemos protegernos del sol, qué hacer y qué no hacer. Francisco Arias Solís nos visita como cada semana hoy para hablarnos del tema interesante e importante del fallecimiento de Mario Benedetti. Recordaremos su historia y también recitaremos algún que otro poema de este gran escritor. Esto y mucho más a partir de las 11. Mario Benedetti, grandísimo poeta y escritor que nos dejaba precisamente, efectivamente, en el día de ayer. Gracias, Manoli. Gracias. Y a partir de las 11 de la mañana, gente de Cádiz contigo hasta las 2 de la tarde. Hasta ahora, entonces. Hasta ahora. Y a 11 minutos también de alcanzar las 11 de la mañana, vamos a conocer también la última hora del Cádiz Club de Fútbol. Un hombre que se pasa prácticamente el día aquí entre noticias, balones, jugadores, nombres, etcétera, y que tiene mejor cara, creo ya, que Nacho Limón. Nacho. Buenos días, Guillermo. ¿Qué pasa, hombre? Mejor carita que esta mañana, ¿no? Sí. Ahí estamos. Bueno. Luchando. Bueno, pues poco habrán variado las cosas, pero de lo que comentábamos esta mañana a las 8 y 5 de la mañana a lo que comentamos ahora a 10 minutos de alcanzar las 11. Habíamos quedado anteriormente, esta mañana, hace 3 horas, sí. Que el Cádiz hoy descansa, ¿no? Y tenemos pendiente también conocer el resultado de las pruebas médicas que se le van a realizar esta misma mañana a Raúl López, después de que el lateral jerezano a los 30 minutos de partido abandonara el terreno de juego por un problema en la rodilla. Esperemos que no sea de mucha gravedad. En principio puede ser algo de menisco o de ligamentos. Parece muy complicada la participación para el partido de vuelta, pero esperemos que el bueno de Raúl López se recupere cuanto antes. Un Cádiz que preparará ya a partir de mañana martes su encuentro este próximo domingo allá en el campo del Real Unión de Irún, encuentro de vuelta de esa de esta eliminatoria que ojalá sea el definitivo, el encuentro que dé ya el pase al Cádiz a segunda, ¿verdad? Sí, todos esperamos que haga bueno el 1-0 de aquí en Carranza, que marque algún gol que obligue al Real Unión de Irún a hacer 3 tantos, porque es el único resultado que le valdría al equipo vasco para pasar la eliminatoria. Y estamos viendo que el equipo de Javier Gracia tiene un comportamiento fantástico lejos del Ramón de Carranza, lo hace como foráneo y seguro que va a responder a las expectativas, al igual que lo hizo en el día de ayer, eso sí, y todos pensamos que podría haber machacado más al rival y partir hacia Tierras Vascas con un mejor resultado. Es la comidilla esta mañana en las barras de bar, por ejemplo, entre los aficionados, que no las tienen todas consigo de cara a ese partido de vuelta, pero tranquilos, que estén confiados, que el Cádiz se va a comportar muy bien en ese partido de vuelta y que vamos a ascender. La sensación agridulce que dejó el Cádiz en la noche de ayer, digo agridulce porque, bueno, exiguo resultado, pero el casillero a cero, que es importantísimo para el encuentro de vuelta. Sí, 1-0, esto obliga, como decimos, a que el Real Unión haga un tanto para igualar la eliminatoria. Sabemos que la capacidad goleadora del equipo amarillo es tremenda y es muy complicado que se quede en el partido de vuelta sin hacer un solo tanto. Ayer, como decimos, con 2 futbolistas menos que tenía el Real Unión, 1 menos prácticamente toda la segunda parte y durante 10 minutos con el tiempo de descuento 11, estuvo con 2 futbolistas menos, pero es que repartieron de lo lindo también los jugadores del Real Unión. Jugaron al límite del reglamento, de ahí que se quedara con 2 futbolistas menos.
y esto hizo que el juego combinativo habitual del CAI no se pudiera desarrollar con normalidad. Se comenzarán ya a organizar esta semana, Nacho, las peñas, etcétera. Por parte del Cádiz, ahí veíamos hace detrás justamente de ti y vemos ese ambiente que se respiraba en la tarde de ayer en las inmediaciones del estadio Ramón de Carranza para organizar el desplazamiento precisamente hacia Irún, ¿no? Sí, 600 entradas son las que ha habilitado el equipo vasco a la directiva del Cádiz, unas entradas que se sorteaban la pasada semana, el pasado viernes por la tarde, y que ha caído en gracia para 600 aficionados, como decimos. No obstante, serán más seguros porque hay aficionados del Cádiz que por su cuenta propia han organizado un viaje propio, incluso han adquirido entradas que ya se vendían en las taquillas del Estadio Vasco desde principios de la semana pasada. ¿Se pudiera dar el caso? Ojalá no, porque no creo que tampoco tenga que darse, de que vaya mucha más gente de la que pueda entrar realmente con entrada de Cádiz. Te lo aseguro que también va a haber gente que se va a ir sin entrada. Que va a ir sin entrada, a ver si es capaz de conseguir allí una antes de los prolegómenos del encuentro, y si no, pues celebrarán el ascenso allí junto a los que sí tengan la oportunidad de entrar en el estadio. Está pensado por parte del Cádiz colocar, creo que, unas grandes pantallas en el Estadio Ramón de Carranza, ¿no? Efectivamente, en el Estadio Ramón de Carranza, en el municipal, al igual que hicieran en aquel ascenso de segunda B a segunda en el Juan Guedes, cuando el equipo amarillo ascendía frente a la Universidad de Las Palmas, el campo lleno a reventar, un hecho sin precedentes en el fútbol actual, sí. Los aficionados que llenaban el Ramón de Carranza, y que seguro lo van a hacer con un precio simbólico el domingo a partir de las 6 de la tarde, suponemos que será cuando abran las puertas del Ramón de Carranza. 6:30 de la tarde en Onda Cádiz Radio, en 92.8, ahí estará Nacho Limón, junto con nuestros compañeros de la redacción de deportes de esta casa, para comentar precisamente ese encuentro. Pero por cierto, que usted me dijo nada esta mañana, he dejado pasar la mañana tranquilamente y no me ha vuelto a decir tampoco nada ahora. Hombre, enhorabuena en primer lugar por el Cádiz, yo soy del Cádiz. Y Juan Pérez, que está arriba, que ahora cuando salga de aquí y suba también me lo dirá, que no es fácil conseguir dos títulos en tres días, ¿eh? Y uno de ellos sin siquiera jugar el partido. Sí, no tuvo que jugar el partido precisamente frente al Real Mallorca, ya era campeón antes porque el Madrid había caído frente al Villarreal. Y en sus manos está conseguir algo que todavía no tiene precedentes en el fútbol español, que es el triplete, la Liga, la Copa y la Champions, la final en Roma frente al Manchester United. Yo seré el primero en vestirme de amarillo, ojo, cuando el Cádiz ascienda a segunda división, pero no puedo negar que dichoso, como todos los barcelonistas, aficionados al fútbol, efectivamente, por ese título de Copa, y cuatro días después, el título de Liga, el día 27 en Roma, la Champions, seguro que también de color azul y grande. Bueno, eso está más complicado. Luego tiene que hacer dos camisetas, una que vaya de azul y la otra que vaya de amarillo. Yo siempre me vestiré de amarillo, siempre del Cádiz Club de Fútbol, evidentemente, pero está claro que sí que... Si sube primero al Jerez, habrá que tramitar la camiseta de un lado, la otra... Mira, la enhorabuena también. Es un hombre de un equipo con Gaditano, que va a estar en primer año que viene. Está claro. Pues, Nacho, a partir de las 3 de la tarde, en libre directo, análisis en profundidad del encuentro. Con Carlos Caballero, futbolista del Cádiz, que nos va a acompañar aquí en el estudio principal de Onda Cádiz Radio, junto al resto de colaboradoras habituales de libre directo. Pues a partir de las 3 de la tarde, ya lo comentamos, Nacho Limón y su libre directo, de 3 a 4 de la tarde en Onda Cádiz Radio, análisis en profundidad de ese encuentro y todas las claves, todas las opiniones, etcétera, etcétera, del encuentro disputado en la noche de ayer. Gracias. A vosotros. Hasta luego. Yo pido que todos los días sean de sol. Yo pido que todos los viernes sean de fiesta. Esta es la voz de una mujer llamada Shakira y de un señor llamado Alejandro Sanz. El tema es la tortura, pero no hemos intentado en ningún momento torturar absolutamente a nadie. Simplemente es la contraportada musical de nuestro Buenos Días de este lunes que se acaba, que se agota. ¿Cómo que no me tortura? Si la canción empieza hablando del viernes, todos los viernes, y estamos a lunes. Todo llegará. Llegará porque la semana va pasando también. Qué interesante ha estado hoy el día. Por cierto, la actualidad sigue, nos olvidamos de la agenda. No, a las 11 hay rueda de prensa de Paco González Cabaña para hablar de asuntos de actualidad.
A las 11:30, Rafael Román, en el Ayuntamiento, también habla sobre asuntos de actualidad y alegaciones al PGOU. La alcaldesa Teófila Martínez preside una reunión del patronato del Festival Iberoamericano de Teatro. Y a la 1, el delegado del Gobierno en la Junta en Cádiz, Almagro, que está con nosotros, preside la entrega del premio Certamen Solidaridad en las Letras. Y me ha encantado hoy la tertulia porque hemos hablado de ilusiones, de algo positivo, de emprendedores. Y ha estado bien, ha estado bien. Ha estado muy bien y mañana también. Mañana habrá más. Mañana hablaremos. Internet. Mañana hablaremos de Internet, efectivamente, cuyo Día Mundial se celebró en el día de ayer. Pero eso será mañana, porque dentro de escasamente 3 minutos llega Manoli Lemos con su gente de Cádiz. El cordial saludo en nombre de Juanjo Redondo, Ángel Sanz y Juan Pérez, en la realización con Jesús Martínez, Alfonso de la Rimada y Benji Montoya en el sonido. Y aquí, en este Estudio 1 de Onda Cádiz en radio, no nos olvidemos nunca de Eva Prieto, la documentación, imágenes que ustedes ven. Pepe Contreras, delegado en la Lucía del Economista, hasta mañana. Mañana más. Mañana más, y un servidor, Guillermo Riol. Que disfruten del día. Hasta mañana. Desde el Ayuntamiento.